Hola, 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 chicos. Hola, bienvenidos al directo de hoy. Que vamos a estar un ratito bastante largo aquí en el directito. Así que id calentando esos motores, chicos. Id encendiendo vuestras switches, ¿vale? Bitches. Y venga, vamos allá. Ahora vamos a empezar con combates con subs. Ya sabéis que, bueno, pues que ya os prometí que haría un directazo de 3 horas, ¿vale? Intentaré aguantar las 3 horas, por favor, que aguante, que aguante, que aguante. Esperemos que sí, hasta las 9 aproximadamente de la noche estaremos aquí en directito. Así que vámonos a tomárnoslo con relax, ¿vale? Y vamos a darle caña a esto mientras esperamos que entra... Que entre todo el mundo. Así que nada, voy a hacer una cosita antes de empezar, mientras esperamos que entre todo el mundo. La haremos pintazonas de momento, porque le tenemos que dar la bienvenida a Alejandro Gamer, que ha sido nuestro último patrocinador, ¿vale? Y voy a ponerle de nuevo para que salga aquí, por aquí, por el vídeo, ¿vale? A ver si sale, a ver si me hace caso YouTube y sale. Y ya sabéis, chicos, podéis ser patrocinadores para poder jugar en salas privadas conmigo. Que esta semana tengo que hacerlo, por cierto, es que no sé cuándo lo voy a hacer. Tengo tantas cosas en mente que no sé cuándo hacerlo, si no lo dejaría para la semana que viene, ¿vale? Podéis utilizar los emojis exclusivos. Resolveremos el ganador del sorteo del juego de la Nintendo Switch en breve, en unos días. Y además, también podréis tener un acceso privilegiado en el chat de Discord, ¿vale? Para hablar directamente conmigo, ¿vale? Así que, a ver, has sponsored. Mira, 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 a ver si sale. A ver si sale de nuevo la alerta. La alerta de Alejandro Gamer, nuevo retrasito. Oh yeah, yeah. Sí, creo que ha salido, porque es nuevo retrasito y como no había salido en los anteriores vídeos, pues he tenido que ponerlo. Así que bienvenido a Alejandro Gamer. Y venga, chicos, ¿qué os contáis? Ahí va entrando a todos, va lento el directo. Sí, chicos, no sé qué pasa, es YouTube. He intentado hacer el directo con la página de YouTube normal, el servidor normal para hacer el directo, y no me iba. He tenido que darle a servidor secundario. Entonces puede ser la muerte pelada. Así que, a ver, voy a elegir escenario. Por una vez en nuestra vida creo que voy a ir eligiendo los escenarios, ¿vale? Barrio Congrio, empezamos con el Barrio Congrio, que es el que me gusta a mí. Y vamos a esperar a que vaya entrando la gente. ¿Y qué, chicos? ¿Qué os contáis? ¿Qué me contáis? ¿Cómo os va vuestra vida, chicos? Dejadme un hueco. Vi, me haces mod, te amo, my god. Vi, mira Einstein, mira mi nuevo teclado. Madre mía, ¿qué dices? ¿Qué me estás comentando, Natacross? Madre mía del amor hermoso. Vale, ya somos 8, así que formar equipos. Así no hay nadie, de momento no hay nadie en reserva. Y podemos darle. Me he cogido las duales para repartirles el Pokémon aquí a todo el mundo y darles pal pelo en todos lados. Y por cierto, os tengo que anunciar que este fin de semana, como ya muchos sabéis... Bueno, anunciar yo no, porque... Espérate, me coloco la cámara. Anunciaros no, porque ya lo sabréis, es el Splatfest. Así que estaremos en directito jugando al Splatfest. Pero es que además, el próximo sábado, ¿vale? A las 9 de la noche, hora española, ya lo programaré el directo para que le podéis dar ahí un recordatorio a tope. Hay un torneo de youtubers de Splatoon 2 en el cual voy a participar, ¿vale? Me ha tocado... Bueno, no sé si puedo decir con quién me ha tocado jugar, porque van a ser de 2 contra 2. Ya lo veréis. Vale, así que... Uy.
Que espero que no se pare el directo, ¿eh? No te me pares, YouTube, no te me pares. Así que estad muy atentos al canal porque va a ser muy divertido. Nos lo vamos a pasar muy bien jugando con todos los youtubers faps. Y ya veréis qué divertido, yo qué sé, es que va a ser muy divertido. A ver si podemos llegar al directo del sábado con algún patrocinador más. Me haría mucha ilusión, me haría mucha ilusión. Soy el pesado de los patrocinadores, yeah. Yeah, el pesado de los patrocinadores ha llegado para robaros y coger vuestras almejis. Ah, no, que no es asalto almeji, que es pintazonas, que lo he elegido yo. Madre mía, este biloquillo es todo un loquillo. Venga, hasta luego. Y vigila porque por aquí venía uno. ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡What the fuck! ¡What the fuck! Bueno, YouTube no me deja verlo bien. O sea, creo que YouTube está volviendo a petar. Vale, pero vosotros decidme si el directo se ve bien o no, o se ve, pues, al tiempo, que eso está bastante bien. Y mi equipo, les estamos metiendo una paliza bastante, bastante suculenta, ¿eh? Para empezar, el equipo de viciar lo tiene que ganar, ¿eh? Porque no podemos perder. ¡Madre mía, Mr. C! ¿Cómo me está reventando? ¡Cómo odio los ultra devastadores! Y me está, parando. Me está parando, no, me está matando, estoy diciendo. Es que estoy viendo que se está viendo el directo ahí un poco chungo. Pero bueno, dejad vuestro likey, chicos, a los 50 likes. Y como es un directo de 3 horas, hoy haremos un montón de saludos, de rondas de saludos. Pero igualmente, dejando un likey en el vídeo para hacer la ronda de saludos a los 50 likes. ¿Vale? De acuerdo, voy a ponerme un poquito más así. Que estoy un poco, estaba un poco descentrado, la verdad. Ahora sí, madre mía, bienvenido. Creo que ha venido alguien al canal que me ha puesto que se ha suscrito. No sé quién era, no me ha dado tiempo a leerlo. Pero bienvenido y gracias por venir al canal de viciarlo. Retrasadated. Oh, shit. Oh, shit. Vienen todos a por mí, Denis. ¿Cómo te atreves? Yo lo veo bien, vale. Mientras lo veáis bien. Sí, sí, míralo cuando puedas. ¿Vi el qué? Ah, es verdad, lo del Instagram, es verdad que me lo has dicho. Ahora luego lo miro. Luego lo miro, que ahora mismo estamos aquí repartiéndole el Pokémon a todo el mundo. Dándoles pal pelo a todo el mundo. A ver. Me voy a sacrificar por mi equipo y voy a pintar la zona. Y ahora me va a venir alguien por aquí. Lo presiento que va a venir alguien por aquí. Madre mía. Contador detenido, vale, pero que acabo. ¡Oh! ¡Maldito Mr. C! ¿Cómo se ríe de mí? ¡Qué tío! Tengo hype. Y venga, chicos, la verdad es que este sábado va a ser un sábado un tanto peculiar. Divertidillo. Y para toda la familia. Entre el Splafest y el torneo de youtubers que ha montado Alex Donut, madre mía, chicos, la que vamos a liar parda. La vamos a liar parda y tenemos que ganar, ¿eh? ¡Oh! Casi le engaño. Quería ir a hacer un de este. ¡Hola, Ana Ávila Molina! Nuestra Patreon preferida, Fab. Nuestra Patreon preferida, Fab. Bueno, es todos sois mis Fabs, en verdad, ¿eh? Mis Fabs. Ya sabéis, chicos, podéis ayudar al canal enviando un superchat para comprar suculentos juegos nuevos. Como el Detective Pikachu. ¡Como el Kirby's! Como el Kirby's. ¡Venga, hasta luego, Denis! Lo ha hecho muy bien ahí, Denis, ¿eh? Pero no voy a permitir que... No voy a permitir que ganáramos, hombre. Que se pensaban estos viciados retrasitos, ¿eh? Que se pensaban estos viciados retrasitos. Pim, 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 pim. Y tengo dudas de si jugar con la mega barredora o con las duales en el torneo. No tengo, o sea, tengo mis dudas. No por nada, sino porque me apetece jugar con la mega barredora, porque ya sabéis que a mí me encanta la mega barredora. ¡Venga, hasta luego, Mr. C! Y que sepas que os habéis quedado con el contador a 20. A 3, perdón, pero nosotros nos hemos quedado con el contador a tope de power. Y vamos a ganar. ¡Toma! ¡Qué buena el equipo de retrasitos! Muchas gracias por la suerte que me estáis mandando en el torneo, chicos. A ver qué tal sale, no sé, la verdad es que no sé cómo puede salir. Para los que no lo sepáis, por cierto, Peloquillo se ha abierto un canal, Just Saying, y se llama Petoys, en el cual él va a hacer sus cositas suculentas de enseñar sus colecciones de muñecos, que la verdad es que están muy guays. Y yo de vosotros me iría a suscribir ahora mismo. Se llama Petoys, ¿vale? De P juguetes, todo junto, lo podéis buscar en YouTube y os saldrá ahí, ¿vale? Yo soy el que le graba y él es el que abre los muñequitos. Y así que haremos muchas cositas suculentas. Vale, a ver, vamos a poner a Fortnite y a Denis, que son los que me acuerdo que han jugado. Además, Mr. C también ha jugado. Equipo Bravo, no. Fortnite. Ahí estamos. Equipos listos.
Uy, pero barrio Congrio, no. No. Personalizar. Ah, no. ¡Shit! No puedo elegir. Bueno, hacemos otra en barrio Congrio de pintazonas. No pasa absolutamente nada. Y venga, chicos, ir entrando. Porque estoy tan manco hoy. No es normal, Naguito. Eres malvado, vi. Hombre. Bien, puedo meter en la partida. Si me has agregado a la Switch y yo te he aceptado, porque como tengo tanta gente, no sé a cuánta gente he podido agregar o no. Entonces podrás entrar. Igualmente ahora con el pintazonas en barrio Congrio, ahora sacaremos esta partida, ¿vale? Y sacaremos a esta gente. A esta gente malvada, que son Tony, Mr. C, Ivancito, Mari Carmen, Igodi, Gabri, Naguito, Xavier, Denise y Fortnite. Y volveremos a crear la sala para darle oportunidad a todos los retrasitos, para que entren a la partida también, obviamente, porque habrá que dejarles un poquito de ambiente de que puedan entrar a la partida, obviously. Y venga, chicos, bueno, el sábado habrá otro directo, así que me... Oye, viene el torneo, te deseo suerte, muchas gracias. Vi, después me aceptas la solicitud, please. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Vi dos partidos más y volveré luego. Ok, ¿y Fortnite? Fortnite no quiere. Fortnite no está de acuerdo con ser espectador y dice, yo no quiero aceptar. Acepta Fortnite, por favor. Por favor, Fortnite. No podemos continuar sin ti, Fortnite. No, no soy tu amigo. Pues envíame la solicitud, la tienes justo abajo. Vale, mira, si está Pato Guardián, nuestro Patreon también, Fortnite, tío, que te he visto ahí clicando, clicando. Madre mía, Pato Guardián ahí enviando sus suculentos emojis. 19 likes, likes, chicos. A los 50 haremos rondis de saludos. Yo no sé a qué estáis pensando. Y por cierto, han anunciado hoy, sí, yo estoy ahí esperando 3 horas jugando con Patreons. Ana Ávila, lo habrá 3 horas jugando con... Cuando lleguemos a los 15 Patreons, haremos 3 horas jugando con Patreons. De momento solo faltan 3 Patreons. Cuando haya 3 Patreons más, tendrán el privilegio de jugar los Patreons conmigo 3 horas. Igualmente, si no, también tenéis, podéis jugar conmigo menos ratito, pero también en directo. Y luego en las partidas normales. Oh shit, oh shit, oh shit. Venga, hasta luego, pobrecito. Me da penita cuando los mato. ¡No! ¡No! No quiero que me mates, tío. Que es un pesado. La gente con los devastadores, tío, son muy pesados. Son muy pesados en el buen sentido, ¿eh? En el buen sentido, viciadeitets. A ver, 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 a ver. No la liemos. No la liemos. Pues lo dicho, cuando lleguemos a los... ¡Oh! ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen! Me ha reventado el Pokémon. Cuando lleguemos a los 15 Patreons, haremos un directazo especial de 3 horas de Patreons también. Que solo podrán jugar conmigo los Patreons en ese directazo. Igual que los subs se han ganado jugar conmigo. Me cago en el CEO Tony y en el Turbo Super Devastador, Devastador Turbo, la madre de todos los topos. A ver, vámonos. Pollo frito, pollo, pollo frito. A ver si sale la canción del pollo frito. En el, a ver. CEO Tony. Me caguens. Vigila porque por aquí estará y nos reparten el Pokémon, nos dan por todos lados, ¿eh? Oh, voy a morir. Estoy viendo mi muerte, ¿eh? Estoy viendo mi muerte. ¡Oh, shit! ¡Sio Tony, tío! ¡Madre mía! Subcel21 dice, si me hago Patreon, ¿cómo juego contigo? Para empezar, si te haces Patreon, me pasarás tu número de la Switch, ¿vale? Tu de esto de amigo. Y te aceptaré. ¡Ey! En la Switch directamente. Además podrás hablar conmigo en privado por Twitter o por Instagram o por el canal de Discord, porque en el canal de Discord tenemos una pestaña que es solo de Patreons, ¿vale? Así que podrás jugar conmigo. Oh yeah, oh yeah. Incluso por el canal de Discord que tenemos con los Patreons, que lo tengo ahí que gestionar todo para meter a todos los Patreons, podré jugar fuera del canal cuando no esté en directo. Decir, oye chicos, ¿os apetece jugar una partidiña? Y entonces hablamos y quien pueda, pues que se una. Oye, que me voy a poner, que alguien se una. Y quien quiera unirse, pues se unirá. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, qué buena esta, qué buena esta! Así que, Subcel, yo creo que te he dejado ahí las dudas aclaradas. A ver, vamos a tirarles los malditos, la maldita tinta, la fucking tinta. Y a ver si vienen por aquí, porque van a venir por aquí, yo creo. Ah, no viene nadie, pues venga. Pues venga, que vamos a ganar ahí un poquito. No, 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 perfecto. De momento mi equipo va ganando. ¡No! ¡Fuera! ¡Aléjate de mi vista! ¡Aléjate de mi vista! ¡Toma ahí! ¡Qué buena! ¡Madre mía! ¡Pero qué buena! Este pez es un loquillo. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit! Chicos, por cierto,
En el proceso que me tienen que hacer de terapia, de que estaré un poquito chof y tal, antes de hacerlo, lo que voy a hacer va a ser este fin de semana o la semana que viene, grabaré del tirón una serie completa al 100%, es decir, que la haré desde el principio hasta el final, ¿vale? Hace esa sala solo para Patreons, vale, la sala está creada, Ana, así que si me dices, mira, ahora que estamos en directo lo podemos hacer. Tengo el grupo de Discord, ¿vale? Que alguna persona lo puede dejar por aquí para que se unan, ¿vale? Vale, a ver, vamos aquí. Voy a mirar la sala de los Patreons. Dejadme un segundo que lo gestione. Patreons, vale, entonces yo ahora, ¿cómo invito a gente? ¿Cómo se hacía esto, tío? ¡Ah, sí, claro! Meter a gente retrasita como, en vez de retrasito mod, retrasito Patreon, ¿vale? Así que, espérate, vamos a salir de la sala para que entre gente nueva. Pero si ya me tienes agregado, Melón. ¡Oh my god, Subcel! Pues entonces, mucho mejor. Porque entonces no hace falta. A ver, mira, Alejandro Gamer, estás viendo, estás por afán, haz un directo, me estaba diciendo. Venga, mientras esperamos, y como son 3 horas de directo, chicos, voy a agregar a Alejandro Gamer y voy a poner que sea Patreon. ¿Cómo lo hago esto, tío? Soy muy retrasito con lo de las solicitudes estas. Vale, Ana, ¿qué? ¿Cómo te llamas en Discord? Ana, Alejandro Gamer será este de aquí, Alejandro 7283, si no me equivoco. Perfil. Madre mía, tío, yo no sé cómo se hace esto. ¿Qué retraso que soy? Ajustes del servidor. ¡Sí! Ajustes del servidor. Ajustes del servidor. Miembros. Voy a poner aquí a Alejandro. Le voy a poner... ahí estamos, mira, para que lo veáis. Por ejemplo, aquí lo veis, ¿vale? Aquí podéis ver, por ejemplo, que tengo a Alejandro seleccionado. Aquí, no sé si se verá, Alejandro, ¿vale? Y ahora entonces le voy a poner retrasito Patreon, que es este de aquí en rojo. Entonces, como ya es retrasito Patreon, pues ya podrá entrar a la sala de los Patreons, ¿vale? A ver si funciona. A ver si mientras tanto vamos a poner... ¡Oh! ¡Está Leven! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Está Leven? Es la auténtica Leven. Venga, vamos a formar equipos. ¡Madre mía! ¿Mari Carmen está doble? ¿De fuck? Voy a jugar con... ¿Es Leven? It's Leven. Pues lo que os decía, ahora agregaré a todo el mundo. Me llamo igual que YouTube Vi. Madre mía, Návila, es que no me entero de nada. No sé hacer dos cosas a la vez. No sé si es Leven, ¿será Leven? Por favor, Leven, manifiéstate en el chat si eres la auténtica Leven. Vamos a cantarle la canción del pollo frito a Leven, ¿vale? Durante la partida para ver si es Leven. A ver si hace lo mismo que yo, si es Leven. No. No. ¡Es Leven! Bueno, no sé. ¡Oh, yeah! A lo mejor sí, ¿eh? Vamos a darle spa al pelo a estos retrasitos. Esa Leven es fake. ¡Oh! Lástima. Me ha durado la ilusión un poquito. Y ahora agregar... ¡Ah, sí! Está aquí Ana Ávila. Pero madre mía, Ana Ávila, decidme si os he puesto retrasito Patreons. Y me lo tenéis que decir también. Ahora haré un repaso de la gente... Que no sé, ya loco, ya lo sé, ya lo sé. No, pero es verdad que el sábado sí que jugaré con Leven. Y ya esto sí que lo... Ya lo tengo gestionado, ¿vale? Así que jugaré con Leven y a ver si le reparto el Pokémon a Leven, porque tengo muchísimas ganas de repartirle el Pokémon a Leven. Venga, van a morir todos entre terribles sufrimientos. Vamos a repartirles todos. ¡Muere! ¡Muere! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! A ver. ¡No! Malditos retrasitos. Madre mía, ahora haremos un repaso de... ¡Oh, Daniel López! ¡Bienvenido! Dice que es nuevo, pues bienvenido al canal de Viciarlo. Han anunciado hoy, por cierto, el Spyro, la trilogía de Spyro. Tenéis un vídeo en el canal, iba a decir un canal en el vídeo. Así de retrasito soy yo. ¿Dónde vas? What the fuck, que me están reventando el Pokémon, ¿eh? Pues lo que os decía, ahora haremos un repaso de los patrocinadores para que pueda ponerles el mod patrocinador en el Discord. Y así puedan meterse en el grupo del Discord, hablar conmigo. Que si no, luego se me olvida. Y no puede ser, mira, me acabo de cargar a todo el mundo. Me cachis en la mar, Sio Tony. El Sio Tony me tiene hasta los peloquillos. Mi clan Noob ganó al clan Sio y a Leven en un Splatfest. Oh my god. Les vamos a repartir, yo creo que le voy a repartir el Pokémon bastante duro, Bastante duro. Le voy a dar bastante por el pelo.
A ver, ¿dónde están? Ahí hay alguien escondido. Mira, 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 mira. Están escondidos por aquí, están escondidos por aquí, están escondidos por aquí. ¡Madre mía! ¡Que les reviento el Pokémon! ¡Hola! Ex-Crisma2CGamer, es nuevo. Subnuevo crack Héctor0811. ¡Bienvenido al canal! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Como se diga en otros idiomas, porque la verdad es que no tengo mucha idea, solo sé en inglés. A ver. Me cachis en la mar con el maldito Chochiskis lanzador de tinta. Venga, hasta luego, Urzi. Lo siento, Urzi, no ha sido nada personal. Además que quiero mucho a mis viciados y a mi querido Urzi también. Está viniendo la robobomba. ¡Oh, shit! Estaba, no la robobomba, estaba lo otro. Ahora pondré el canal de Discord, ¿vale? Para que lo podáis meterlo. Mantendré en la descripción para que os unáis todos al canal de Discord, porque ahí hay gente muy guay, muy suculenta, creando comunidad muy retrasitos. La verdad, que son todos muy retrasitos como yo. A ver. A ver. ¡No! ¡Macachis en la mar! ¡Ya estoy suscrito! ¡Madre mía! ¡Soy nuevo Sepp López! Y 26 likes, chicos. A los 50 likes haremos rondis de saludos. Nos están metiendo bastante pa'l pelo, los retrasitos estos. ¿En serio? ¿What? ¿Qué just happened? ¿Acaba de pasar? No me lo puedo creer. Venga, vámonos. Vámonos por aquí. Vámonos por allá. Me acaban de tirar una bombis. Una bombis y me van a reventar el Pokémon. Me cachis en el maldito cargatintas, tío. Me revienta el Pokémon, ¿eh? Ya he visto la sala suculenta de Patreons. Vale, pero no puedes entrar, ¿no, Ana? De momento. Nos han reventado el Pokémon. Madre mía, chicos. Madre mía. Voy a ver. A ver si pueden entrar. ¡Ah, sí! ¡Primer mensaje! ¡Wii! Perfecto, pues por ahí nos podremos comunicar. De momento, Alejandro Gamer y Ana Ávila están metidos en el... en la sala de patrocinadores. Por cierto. Por cierto. Comunidad. Vamos a poner modo pedorado, que me apetece. Y Mari Carmen está doble, tío. ¿Y cómo que está doble Mari Carmen? Pues dejaremos una como espectador, ¿no? O serán distintos. Y si Eleven, que acaba de jugar. Aunque Mari Carmen, a lo mejor serán distintos. Pero ¿por qué dos personas, tío? Si no, ahora que se queje Mari Carmen y yo la vuelvo a poner normal. Sí, ya ha entrado y escrito un mensaje. Vale, pues tenemos a Alejandro Gamer, a Ana Ávila en el chat, Pesix Mauri, que es el patrocinador. Voy a leer los patrocinadores. Pesix Mauri, Litos, SkyTX, Chisa, Luca Martini, Pato Guardián, José Díaz y nuestro querido Peloquillo. Así que, de momento, si hay alguno de todos estos en el chat, por favor que me lo diga. Y yo le añado como Patreon, o sea, si hay alguno en el Discord. Y por cierto... Vale, a ver, dejadme un segundo porque voy a mirar el enlace del Discord. Vale, mientras entramos en la partida. Madre mía, Espiro, retrasito. La verdad es que tengo ganas de jugarlo. Lo que me hubiera gustado sí que es verdad que hubieran sacado un nuevo Skylanders. Eso sí que me hubiera gustado, la verdad. Pero bueno, oye, a lo mejor lo sacan o a lo mejor no. Yo qué sé, las cosas pasan así. A ver, canal de Discord de viciarlo, por favor, ¿dónde estás? ¡Aquí está con la Moconis! Vale, a ver, viciarlo ha sido invitado a unirte. Viciarlo ha sido invitado por viciarlo. Muy bien. Muy bien. Os voy a dejar en la descripción el canal de Discord para todos, ¿vale? No solo para Patreon, sino para todo el mundo. Para todo el fucking world. ¡Pesix! ¿Estás en el canal de Discord? ¡Pesix! Que te añado al canal de Discord así en plan en un plis, Dímelo. Y puedes poner el nuevo mapa. Hostis, pues es verdad. Que no lo he puesto. A ver, información básica. Vale, voy a poner aquí. Canal Discord. Vale, lo voy a poner aquí en la descripción. Vale, actualizad la página. Si no os sale, porque ahí os saldrá ya. Os unís todos y charlamos un poquito todos. Y los patrocinadores, por favor, como Pesix, que está ahí en el directito, que me diga si estaba ya en el Discord. Y si está en el Discord, lo meto, ¿vale? Al nombre de que esté, porque a lo mejor tiene otro nombre, Pesix. Y te metro el... Que te metro en la sala de Patreons, que es muy cool. A ver.
¡No, tío! ¿Quién ha sido? ¡Mixter! ¡Qué malvado villano! ¡Bici estoy! Vale, pues ahora te meto la... Te meto el rango de Patreon como te mereces. Y así podéis entrar en la sala de retrasitos Patreons. Vale, a ver, vigila porque... ¡Oh, shit! ¡A ver! ¡Venís! Es que los odio, los malditos devastadores, tío. Tendrían que morir todos entre terribles sufrimientos. Vale, a ver, porque el pez dorado, mira, me voy a poner serio. ¿Y este dónde ha salido? ¡Mari Carmen! ¡Mari Carmen, de dónde ha salido! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Que nos vienen a matar! ¡No llego, tío! ¡Qué retrasito! ¡Que alguien me guíe! ¡Toma! Le he reventado el Pokémon a Ivancito, ¿eh? ¡Buah! ¡Le he reventado el Pokémon a Denise! ¡Oh! ¡Mixter! ¡Me ha matado, tío! ¡Madre mía, chicos! ¿Cómo va la vida? ¿Cómo os va? ¿Cómo os va, chicos? ¿Estáis muy bien? ¿Estáis contentos? Venga, chicos, podemos hacer la cadena del pollo frito hoy también, ¿eh? Invitar a un amigo para que entre al canal y esté en el chat y diga, vengo de parte de tal amigo. Y ese amigo invite a otra persona y así hacemos una cadena de súper retrasitos. ¡Madre mía! ¡Dejadme en paz! ¡Vienen a por mí los tíos, eh! Los devastadores son lo mejor. No sé, tengo mis dudas, eh. Tengo mis dudas porque en verdad te revientan el Pokémon y te tocan bastante los webs. Te tocan bastante los huevecillos. Los devastadores malditos. Piriri, piriri, piribiribi. Piribiribiri, piribiribi. Piribiribi. Buah. Les voy a reventar. Venga, hasta luego, que te tenía fijado. Venga, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. ¿Y dónde está? ¿He matado a todos, tío? ¿En serio? Bueno, a todos los que he pillado. ¿Y dónde está el pez? ¡Está ahí! ¡The fuck! ¡Oh, me he quedado sin tinta! ¡Vigilad allí! ¡Vigilad allí! Porque además nos han metido ahí un nebulizador que nos está dando pa'l pelo, ¿eh? ¡Hasta luego, Mari Carmen! ¡Vámonos! ¡Oh! ¿Y por qué no me dejáis avanzar, malditos villanos? Madre mía, vi está jugando con subs. Sí, vamos a estar 3 horitas jugando con subs. La verdad es que tengo muchas ganas. Y el pez dorado la vamos a liar parda. ¡Ivancito! Has muerto, has caput. Piriri, piriri, piribiribim. Piriri, qué bien va YouTube, ¿eh? Me deja ver mi vídeo estupendamente. Es ironía modo on, ¿eh? Piribiribi, piripiripip. A ver, si les he dado como 3 millones de veces. Les he dado como 3 millones de veces. Vale, a ver. Venga, coger el pescado. A ver si puedo subir por aquí. ¡Coger el pez! ¿Pero por qué no lo coge nadie? Maldita sea, ¿por qué no lo coge nadie, chicos? No lo entiendo. Y a todos los que no estéis en el canal de Discord, recordaros que podéis entrar y me haría mucha ilusión. Si ponéis algo ahora, intentaré leerlo para que lo leamos todos. Oh, shit. Maldiciones. Oh, my God. Y no os puedo leer bien porque no me va el maldito de este, tío. No me va el maldito... El maldito YouTube no me deja ver bien el directo, tío. Chicos, iba a deciros tíos. Tíos. ¡Ajá! Me he suicidado. Mari Carmen me ha reventado el Pokémon. ¿No te deja entrar en el Discord? ¿What the fuck? ¿En serio? ¡Madre mía! ¿Y por qué no te deja entrar? A ver. Nos han reventado el Pokémon. Eso me pasa por mirar 20.000 cosas. ¡Madre mía! Copiar dirección de enlace. A ver. Voy a intentar pegarlo de otra manera, el canal de Discord. Actualizar la página si no lo veis. Bien. Ahí está. Yo creo que lo he enganchado bien. A ver si se actualiza ahora bien. Y vamos a poner ahora en modo pintazonas. Vamos a elegir el nuevo, la cantera tintorera es, ¿no? Yeah, este mapa me gusta mucho. Y venga, a ver quién va a ser ahora. Hombre, Mari Carmen, yo creo
que lo vamos a poner en plan en modo espectador, ¿eh? Por cierto, tengo calor yo aquí un montón ahora, de calor. Voy a abrir. Uy, qué frío. Frío, calor. No, prefiero el calor. ¿What? Se ha ido alguien. ¿Y Mari Carmen? ¿Por qué está doble, tío? Vamos a poner a Mari Carmen. Ah, solo tenemos que poner a un espectador. Pues vamos a poner a la otra Mari Carmen. 4 y 4, perfecto. En Candela Tintorera, pintazonas. Oh, yeah. Madre mía. Qué bien va esto del directo. Me podéis seguir por Twitter, chicos, si no me habéis seguido ya. Vale. Y voy a meter a... en el Discord. A ver, a Pesix, que me lo ha dicho. A ver. Dejadme un segundo que lo mire todo. Retrasitos House. Madre mía, qué chulo el teclado. Natacross, lo acabo de ver, fijaos. Se ha puesto esto en el teclado. Se ha puesto mi careto. Uy, se me ha ido. Aquí está. Qué guay el teclado. Cómo mola. Cómo mola Natacross. Vale, ya estamos listos, y a ver si Mari Carmen quiere. Y a ver qué estáis poniendo por aquí. Hace un rato estaba jugando con Ignacio en territorial, Adri. Javi acaba de unirse al servidor. A ver, a ver, a ver, más gentecita. Francoz. Y voy a poner aquí patrocinadores. A ver, ¿quién hay? En retrasitos, Hall. ¿Pesix? 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 ¿Dónde estás, Pesix? ¿No está Pesix? ¿No está, tío? No lo veo. ¿Dónde estás, Pesix? Mi equipo va a perder porque estoy buscando a Pesix. ¡Está aquí! Pues mira, ya le podemos poner perfil. ¡Oh, no, shit! ¡Oh, no, shit! La he liado. Vamos a darle caña. Ahora te meto, Pesix, en el grupo de Patreons. Perdonad, perdonad, chicos. Es que estaba emocionado de la vida. Venga, vamos, 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 vamos. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Reviéntales el Pokémon a todos. Y sobre todo si son viciados míos, les quiero reventar el Pokémon aún más. Y este mapa, el otro día hicimos unas partidacas que no veas. Hice unas partidas. Que me matan. Que me matan. Venga, misilacos para todos vosotros. Esto no puede ser. Mira, mira, me voy a cargar a este. ¡No! ¡Al agua, patos! ¡Madre mía! ¡Oh, my God! Ya han puesto el botón... No, me ha sacado, ¿en serio? ¿What the fuck? Me ha sacado de mi cuenta YouTube, no sé qué está haciendo. Me ha sacado de la cuenta, di que sí, YouTube. Funcionas genial, YouTube. Ahora lo miraré porque creo que me ha sacado de, de mi propia cuenta. Es decir, que no puedo mirar ni gestionar el canal. Madre mía, YouTube, ¿pero qué está pasando en YouTube? ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola, hola! ¡Hola, hola a todos! ¡Bienvenidos, bienvenidos! Perdonadme a mi equipo. ¡Madre mía, madre mía! ¿What? Es que estoy flipando, me ha sacado de mi cuenta. No puedo veros. O sea, el directo en principio está en activo y sigue tan normal, pero lo que no me pase a mí. A ver, a ver, a ver. A ver, esto hay que remontarlo, ¿eh? Que ya he vuelto a la normal. Mira, 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 el chochisquis este va a morir. Y he muerto también, pero bueno, ha merecido la pena. Ha merecido la pena, chicos. Voy a cerrar aquí, ahí estamos. Y lo voy a dejar así. Venga, vámonos, ha recibido una solicitud de amistad. Madre mía, no paro de recibir solicitudes de amistad. Y hay que aguantar unos segunditos más. Creo que jugaremos en Candela Tintorera unos cuantos, porque me gusta el mapa y como es nuevo, pues jugaremos, ¿sabéis? Esas cosas. ¡Oh! Ha hecho un super salto explosivo. Madre mía, Mixter. Ha reventado el Pokémon Mixter, Te doy todo mi apoyo, John McCibar, gracias. No sé si me lo decía a mí o no, pero sí, gracias. A ver, no. Y voló. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé con él. Vigila porque nos están dando pal pelo, A ver, me voy a vengar. Me voy a vengar, mira, me voy a venir por aquí. Y voy a pintarles la zonita. Venga, ven, 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 majo. ¡Venga, hasta luego! Mi viciado ha muerto entre terribles sufrimientos gracias a mí. Vale, ahí hay uno. Y por aquí van a venir más. Por favor, que aparezca alguien más. Venga, vamos a tirarle los misilacos.
para hacerlo retroceder y que el contador sea nuestro. Aguantad 7 segundos, chicos. 7 segundis. Uno más, perfecto. Perfecto. Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Estamos aguantando súper bien. Vamos a dar una vuelta así en plan, uy, derrapando. Madre mía, parece Mario Kart esto, mira. Derrape. Hasta luego, Mari Carmen. Hasta luego, Mari Carmen. Me encanta el decir hasta luego, Mari Carmen. Venga, hasta luego, Mixter. Madre mía, vamos a derrapar ahí en plan. Vamos hacia atrás. Madre mía, y voy. ¿Dónde está la bomba? ¿Dónde está la muerte? Allá voy. Madre mía, Mari Carmen. No, no, no. Me voy, me voy, me voy, me voy. Porque. ¡Oh, yeah! ¡Qué buena esta! Madre mía, cómo me gustan los retrasitos estos. Los giros retrasitos estos tan guays que estamos haciendo, ¿eh? Me ha gustado la partida. Vi, ¿te puedo hacer una pregunta, hombre? Por supuesto. Vi, solo son tres. Ah, se les ha desconectado Mari Carmen. ¿Era? No, ¿quién se les ha desconectado? Denise, se les ha desconectado. Vale, vale, vale. Hasta luego, Mari Carmen. Es muy guay eso. Venga, a ver, pintazonas. O pez dorado. No he probado pez dorado, creo, en... Este no lo he probado, creo. Ahora saldré de la sala y meteré a gente nueva. Mira, Mari Carmen acaba de jugar. Y Ivancito acaba de jugar también. Y voy a ver si puedo, al fin ya, por fin, puedo poner ya a mis retrasitos. Hola los nuevos, ahí va entrando gente nueva, acaba de unirse al servidor. Dadle mucho apoyo al servidor de Discord, chicos, porque iré metiéndome. Y me voy a ir poniendo, hola. Viciar lo guapo, SFR me ha puesto por Discord, gracias, 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 gracias. Ajustes del servidor. Miembros. Vamos a buscar a Pesix. Ahora sí que sí. Ahora sí que lo voy a encontrar. ¿Dónde está? ¡No lo encuentro! Aquí está, Pesix. Y vamos a ponerle retrasito Patreon. ¡Madre mía, retrasito Patreon! Pues ya está el retrasito Patreon. Así que ahora mismo tenemos tres retrasitos Patreons en el canal de Discord. Me tocó con B. Oh yeah. Buah, que querías ir contra mí. No me tocó con B. Vale, 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 vale. Pensaba, pensaba. ¡Oh! ¿Cómo mola, no? ¿En pez dorado? Cambia bastante la zona. Sí que he jugado en pez dorado, creo, ahora que lo pienso. Lo que no lo recuerdo porque tengo una memoria de pez. ¡Urzi, tío! ¡Urzi! ¿Cómo nos ha reventado Urzi, eh? Nos ha reventado el Pokémon bastante, bastante duro, eh. Voy a jugar. Soy SFR, Juan Sierra. Juan Sierra, pues mira, Juan Sierra. Le he leído el mensajito del Discord. Tan suculento. Lo que esto aquí llega de seguida al pez, ¿no? A ver. Vigilad porque vienen por aquí. Tendremos que hacer el derrapamiento extremo. ¡Muere! ¡Morrí todos entre terrible sufrimiento! ¡No! ¡Que no me conozco el mapa! ¡Qué buena esa! ¡Madre mía! Pero habéis visto, ha sido muy what the fuck, ¿eh? Ha sido muy what the fuck. ¿Qué me estás comentando? Me he quedado ahí al borde del abismo. Me voy a concentrar, chicos. Ya sabéis que cuando Vi se concentra, le reparten. Le dan para todos. Para el pelo, le dan. Mira, 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 mira. Vámonos, se va a ir el pez al centro, ¿no? Oh, pedorado para el rival, ¿en serio? Tenía que haber hecho la voltereta hacia adelante. Hola Alejandro, Iván, Gerardo, Mena. Chicos, a los 50 likes haremos ronda de saludos. Que ahora mismo no puedo ver cuántos likes llevamos porque no tengo abierto la pestaña de likes. A ver. Concéntrate. 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 ¡Hola, Alfredo! ¡Alfredo de Loza! ¡Es nuevo! ¡Es nuevo, nuevo, nuevo! Vale, a ver, vigila porque nos van a reventar el Pokémon, ¿eh? ¡A ver, Leningeta! ¡Maldito Leningeta! Te ha enseñado un maestro bueno, ¿eh? Como yo. Madre mía, nos han repartido bastante para el pelo, ¿eh? ¡Madre mía, chicos! ¡Madre mía, que nos dan para el pelo! ¡Nos dan para el pelo! Bienvenidos a toda esa gente nueva que va entrando al canal, chicos. Vale, tenemos 45 likes, así que chicos, en 5 likes, likes, hacemos las rondis de saludos, así que id dejando vuestro likey, likey. No sé si éramos uno menos o se ha desconectado a alguien, ¿eh? Porque ha sido un poco un tanto extraña. Casi se me olvida dar likey. Venga, salimos de la sala para que entre gente nueva. ¿En serio fue la única que llevó el pez? Se ha despedido 50 veces ya Alfonso. ¿En serio? Dejad un poquito entrar a la gente también que no haya entrado, ¿vale? La gente que haya jugado ahora, pues que no entre. Vale. Madre mía, chicos. Y venga, que haremos rondis de saludos. Que haremos rondis de saludos. Que solo queda un like. Solo queda un likey, likey.
Un likey. A ver. A ver qué decís. Por retrasitos homes. Hola, Adri. Hola, Koku. Hola, Celichara. Hola, y acepta solicitudes. Se lo tienes liado. Lo tengo bastante liado, Celichara. Pero todo se andará. A ver, vamos a poner pintazonas. Y vamos a elegir en... A ver, ¿en qué podemos poner pintazonas? En uno que me guste. Mira, aquí en Ultramarino Sorca es un escenario que al final me ha acabado gustando bastante. Vale. Y antes de empezar la partida, chicos... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, mira, ha faltado uno, o sea que solo podemos poner a uno en espectador. Antes de empezar la partida, ronda de saludos. Así que dejad un saludo por línea, por favor. A empezar ya la ronda de saludos. Venga, empezad a decirme que os salude y os saludo de uno en uno. Vale, así que venga, venga, venga. I love Splatoon, Bianca Menéndez. Yo también, por eso lo hacemos. Y venga, chicos, Oli, Yoeli, 89. Hola, Gaby, LR. Kageb, web, saludos a Bianca Menéndez, un saludo súper grande a Sep López. Ya acepta, venga, aceptamos. Pero antes de nada tendremos que hacer la ronda de saludos. Vega Adriuser 03, saludos. Osvaldo Bolaños, saludos. Joeli 89, super saludos. José G. José G, que creo que fue patrocinador nuestro, el mes pasado. Urciabat, saludos. Brando Mezas, saludos. Natacross 08, saludos. Guapo, gracias. Naguito, Michel Coy, Javier Barreto, Andrés 04, Javi Rubio, se les ha desconectado uno. Vamos a volver. Joel Castillejos, Bianca, a ver, que me he perdido. Javi Rubio, Juan Sierra Fernández, Bianca Menéndez, Joel Castillejos, Antonio Merchan Ortiz, Javier Barreto, Víctor Arroyo, Hugo Gandal, Derian, Ana Ávila, Juan Sierra Fernández. Ahora sigo. Ivancito 129, JL, Seb López, Javi Rubio, Manuel, Dark Cubi, Fluffy, Brando Meza, Héctor. My God, Héctor, Sara y Pérez Carretero, Joel y 89, Ivancito. Ahí está cute. Pesix, un super saludo para nuestro Patreon. Ivancito, Seb López, Lenin Fernández, José G, Carlos Fraire. A ver quién me queda. Celi Blue, Inkling, Zaiway Gaming 234, John Mac, Vicar, Jerry Citro, Carlos Fraire. Espérate, voy a seleccionar esto. Y venga, chicos, acabamos la ronda de saludos. Ahora acabaré de leer los saludos que me he dejado por aquí. La siguiente ronda la haremos a los 100 likes. Así que dejad vuestros likes. Si acabáis de llegar y os habéis perdido esta ronda de saludos, dejad vuestros likes. Venga, escenario, elegimos Ultramarinos Orca. Y vamos a poner pintazonas. Y vamos a quitar, por ejemplo, a Ivancito, que sé que antes ha jugado. Uy. ¿Por qué no me deja? ¿What? ¿No me deja? Equipo Bravo. Equipo Bravo. Equipo Bravo. Equipo Bravo. ¿En serio me ha dejado? ¿Tengo que hacerlo así? Madre mía. Ah, porque he metido solo un espectador. Y eran dos. Madre mía, qué retrasito. Madre mía, no me lo puedo creer. Jerry Citro, John McCibar, Carlos Fair, Lenin Fernández. Creo que he saludado a todos mucho. Sergi Dasi, un súper saludo. Vía, que soy tu Patreon favorita. Oh, no, en este lugar no hay favoritos. Sois muchos. My God, estaba yo seleccionando a uno de estos solo y no ha podido ser. Tienes que poner a dos en espectador. No me había dado cuenta. Es que soy muy retrasito, ¿eh? Ha sido en plan, ¿dónde está el retraso de Vi? Aquí. Madre mía, he sido muy retrasito en eso, ¿eh? Pero bueno, vamos allá. Bueno, que os lo paséis bien, que yo me voy a estudiar. Andrés 04, que vaya muy bien el estudio, que lo aproveches. Mateo Carrasco, Román, un súper saludo. Me saludó Papu. Ahí está cute, hombre, claro, ahí está cute. Yo siempre intento saludar a todos mis retrasitos favoritos y bonitos. Por cierto, tenéis en el canal un vídeo de Spyro, ¿vale? De, bueno, que han anunciado simplemente el Spyro, la trilogía. Lo tenéis puestecito ahí en el canal por si os gusta. De los creadores del Skylanders. Ya sabéis que los Skylanders vinieron a través del Spyro, ¿vale? Así que si os gustan los Skylanders pero no conocéis a Spyro de Dragón, pues, o si lo conocéis solo por el por los Skylanders, que sepáis que hay juegos de Spyro de Dragón y son muy chulos, de hace un montón de tiempo. Yo la verdad es que los jugué hace un montón de tiempo y no sé cómo los harán de remasterización y tal, pero son muy guays. Yo os los recomiendo y cuando lo hagamos en el canal os recomiendo que los veáis, porfis.
Pipiribi, piribi, piribi. Perfecto. Venga, chicos, vamos a darle caña a esos combates. A ver quién me ha enviado. Pipiribi, piribi, piribi, piribi. Vamos a darle caña a pintazonas, chicos. Sí, o Tony, Luis y Tony Griega contra estos cuatro retrasitos. Hay un Víctor en el equipo contrario. ¡Vamos! ¡Vamos a pintazonas, chicos! ¡Vamos con, con el difusor dual! ¡Con el difusor dual! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vamos a repartirles tinta a estos retrasitos. Suscriptores retrasitos. Venga, venga, venga. Vigila, 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 que nos lanzan los cohetes. Pero tenemos que ganarles, ¿eh? Tenemos que ganarles. Mira, 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 aquí me viene estupendis. Venguis, hasta luegis. Venguis, hasta luegis. Y madre mía, madre mía, madre mía. Mira, 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 mira. Les voy a tirar los misilacos que van a fliparlo. A todos. Oh, a todos, no me ha dado tiempo a todos. Pues a esos tres, que me viene bien. Me viene bien, y mira, mira, mira. Este viene por aquí, ¿no? Viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene por aquí, viene aquí. Hasta luego. Hasta luego, Mari Carmen. Bueno, Mari Carmen creo que no está jugando en esta partida, pero les vamos a dar pa'l pelo, ¿eh? Les vamos a dar pa'l pelo. No es buena idea subirse a los sitios cuando te están tirando los misiles, porque como vas hacia arriba, el misil va a caer igualmente, y no es buena idea. Pero yo aún así lo hago porque soy muy... estoy muy loquillo, en verdad, ¿eh? ¡Madre mía, chicos! Que les estamos dando pa'l pelo y aún quedan directitos. Quiero vídeo de patrocinio con PayPal. ¡Madre mía! Si es muy sencillo. Simplemente le das a patrocinar y cuando te pide la tarjeta, creo que le das encima de donde pone tarjeta y te deja seleccionar PayPal. Yo el otro día lo hice con PayPal porque ya sabéis que yo me autopatrociné a mí mismo para probarlo, a ver cómo iba. Y sí, la verdad es que es muy sencillo. Les voy a tirar los misilacos y vamos a acabar la partida. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! Madre mía, chicos. Qué buena. Les hemos reventado el Pokémon, en verdad, ¿eh? Venga. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos allá, a ver. Déjame un segundo que estoy gestionando una cosita del torneo. A ver, en pez dorado vamos a seleccionar otro escenario mientras esperamos. Mira, que gimnasio mejillón me gusta. Y a ver quién vamos a coger ahora de espectadores. Vamos a ponerlos a todos. Al azar, al azar, al azar, al azar, al azar, al azar. Espectador, espectador, al azar, al azar. Ahí estamos. Vale. Pim, 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 pim. Esperad un segundo. Madre mía, chicos. Venga, vamos a darle cañas. Que estaba gestionando el tema. Me gustó el primer vídeo de Petoys, un Kemp Golf. La tenéis en la descripción, la clave de amigos. Intentaré aceptar a gente o no, porque ya os digo que es bastante complicado, ¿eh? Porque hay un montón de gente. ¿Podías mirar Discord un momento? Pues sí, dejadme un segundo. ¡Epa! Que vamos a la partida, que si no mis suscriptores van a decir: madre mía, este loquillo no quiere jugar con nosotros. No quiere jugar con nosotros. Y tenemos que ganar. Que Peloquillo tiene que... Peloquillo, digo. Biloquillo tiene que ganar todas las partidas. Es que como estaba con lo de Petois, ahora estaba con Peloquillo. ¡No! ¡Bi! Retrasadated. Mira, 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 mira. ¡No, no! Vigila porque nos han repartido bastante tinta, ¿eh? Vale, pez dorado perdido. Menos mal que el pez dorado lo hemos perdido. Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Venga, le he eliminado
así, Otoni. Muerte y destrucción. Y me han reventado, pero hemos reventado a Héctor, que eso es lo importante. Venga, chicos, dejad vuestro likey, likey, likey. Estás loco 3 horas. Bueno, un ratito jugando con suscriptores, que tampoco está tan mal. Es un especial. Es un especial. Especial. Oh, menos mal que el pez no ha llegado a la otra zona. Porque si hubiera llegado a la otra zona, nos hubieran dado bastante pal pelo, ¿eh? Ya solo os lo digo. Mira, vamos a tirar los misilacos y nos han repartido bastante, ¿eh? ¡Hay otros! ¡Se multiplican! ¡Son como los gremlins! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Vámonos! 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 ¡Oh, shit! ¡Muere! ¡Mi equipo va ganando, hombre! Por supuesto, los retrasitos. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! No me ha dado tiempo a hacer la voltereta. Quería hacer la voltereta hacia atrás. Oye, vi 3 horas de directo. Mi cuerpo no aguanta esto. Bueno, hacemos el directo hasta que nos cansemos, ¿eh? Que no pasa nada, ¿eh? Vamos jugando, si queréis podemos descansar luego un poquito de jugando con subs y puedo hacer ROAD. Y cuando acabe un poquito de ROAD volvemos a jugar con subs. Y así, si me dejáis, yo la verdad es que me haría mucha ilusión. Porque así la emoción de saber si bajo de rango, subo de rango, hace también que nos mantengamos bien en el directo. Ay, 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 ay. No, me he caído. Me he caído. ¿No ha muerto Luis? ¡Madre mía! Mi cuerpo aguanta lo que haga falta, dice Naguito. Hombre. A ver, 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 a ver. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Cogeré el pescado. Mira, vamos por aquí, vamos por aquí. Yo os protejo. Vamos que os protejo. Venid por aquí, venid por aquí. Venid por aquí. Bien, que está libre, que está libre. Está libre la zona. Avanzad, avanzad. No, no han avanzado, qué mal. Madre mía. Madre mía. Y perdonad, chicos, que quiero gestionar una cosilla. Vámonos, vámonos. Oh my god, nos van a dar pal pelo. Es que estoy gestionando otra cosa de un torneo, además. Vámonos, vámonos, vámonos. Para participar en un torneo, además del sábado, hay otro torneo de youtubers, ¿vale? Pero este creo que lo organiza Nintendo, creo. Ahora lo leeré y lo podemos gestionar un poquito y lo miramos. Porque tengo ganas de mirarlo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oh, my God! ¡My God! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! Héctor, tío, nos van a adelantar, nos van a adelantar. Se van a traer el pez más cerca. Me cachis en la mar. Y al final nos ganarán y todo. Madre mía, madre mía. My god. My god. Voy a dejarlo aquí.
A ver, vale, chicos, que lo estaba gestionando. Vale, es que han organizado un torneo de Splatoon super chuli. ¡Hola a todos! ¡Está Chisa! ¿Y Chisa está en el canal de Discord? A ver, dejadme un segundo que lo mire. Porque si Chisa está en retrasitos, house, dejadme que mire. Vamos a poner pintazonas y vamos a elegir otro escenario. Torres Merluza. Formar equipos. Y vamos a poner a otros dos espectadores. La lista de amigos de Switch la tendría que ampliar. Lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. Porque en verdad, no sé por qué no. No sé por qué lo de esto. Lo limitan tanto. A ver, tanto. Tengo un montón de gente agregada, pero podrían poner más, ¿sabes? Ops. Vamos a meternos otra vez porque el equipo contrario eran solo tres. Así que no nos interesa. Tenemos que meternos con más. Tenemos que meternos más. El código lo tenéis, Brando Meza, en la descripción. En la descripción del vídeo lo tenéis. Oye, Vi, por cierto, te enviaré mensajes en la sala de Patreons para que veas la gente repetida. Porque me parece injusto que muchos jueguen los que quieran y los demás nos fastidiamos. Vale, Ana Ávila, es verdad, cierto, pásamelo, porfis. Y a ver si está aquí Chisa. Que creo que sí, estaban ajustes de Discord. Creo que estaba en los miembros. A ver. ¿No está Chisa? En el Discord. A lo mejor no está, ¿eh? Luca, pero no sé si es Luca Martini o no. Ah, pues no, no está, creo. Si no, que me lo diga. Vi, ¿cuándo agregarás? Pues no lo sé. Asalto al Mejino. Pintazonas. Venga, escenario al azar. Y chicos, lo que decía, cuando entren algunos y cuando juguéis. Cuando entren algunos y cuando juguéis, porfis, salid, dejar a la demás gente que entre también. Porque no es justo que estéis jugando siempre los mismos. Y es verdad que tiene razón Ana, que si no luego podemos liar la parda. Pip, 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 pip. Piri, 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 piri. Y a ver si, vamos allá. Y venga chicos, dale ahí, dale a tope. Y perdonadme, estoy así un poco que estoy mirando otras cosillas. Porque estoy mirando el tema de, a ver, del torneo, tío. Lo quiero gestionar bien, nos espera a todos este sábado en el Splafest y en el torneillo, En el torneillo, Chachipiruli, Juan Pelotilla. Espera, no empieces partida, a que se unan y mire. A ver si Ana lo gestiona así todo bien. Pero es que es muy complicado porque cuesta bastante gestionarlo todo. Porque han elegido youtubers que ni siquiera juegan a Splatoon. ¡Hala! Es que estoy gestionando todo porque están organizando un torneo de youtubers. Están metiendo a YouTube, o sea, un torneo de youtubers, perdón. Y estaba intentando gestionarlo para ver cómo puedo hablar con alguien de Nintendo para poder participar yo como youtuber en el torneo. Porque al parecer han elegido a gente y no me han elegido a mí, chicos. Y entonces estoy intentando gestionarlo, pero bueno, supongo que no dependerá de mí. No dependerá de mí. Hombre, claro, Pesix, luego miramos en el Discord, Pesix, de Patreons, y acepto la solicitud. Me dices qué nombre tienes y lo aceptamos todo, perfecto, sin problema. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Toma, 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 toma. Morrid, patrocinadores, suscriptores bonitos. Darío, ¿cuándo reiniciará sala? En la siguiente. Y ahora, por favor, cuando reinicie sala, ¿vale? La gente que está jugando ahora conmigo, por favor, por favor, por favor, que no entren. Dejad dos minutos sin entrar para que pueda entrar toda la gente nueva. Es que si no, no puede entrar gente nueva, ¿sabes? Y es bastante injusto para los que no pueden jugar conmigo. La verdad es que eso no sé cómo gestionarlo porque es bastante complejo. Ahí sois muchos. Intentaré gestionarlo lo mejor que pueda, pero ya sabéis que a veces
A veces las cosas no pueden salir como, como uno quiere, pero bueno, ¿qué vamos a hacerle? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Vámonos. ¡Hop! ¡Hop, hop! Madre mía, ¿son uno menos o algo? Nos está... La partida ha sido la partida más rápida de la historia. La partida más rápida de la historia. Bueno, la más rápida de la historia no, porque ha habido partidas mucho más rápidas de la historia y han sido alucinantes. Yo he hecho alguna partida súper rápida que ha sido la muerte pelada. ¡Madre mía! Vale, chicos, ahora, cuando salgamos... Pim, 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 pim. Y venga, a ver si puedo. Oye, no sé por qué, pero este directo me va menos atrasado que otros. ¡Lo sé! Yo me he dado cuenta también. No sé si es que YouTube ha mejorado algo. Yo qué sé lo que ha hecho. Vamos a poner modo torre. Vamos a salir de la sala, por favor. La gente que ha jugado ahora conmigo, que no entre. Que no entre, porfis. Que no entre, ¿vale? It's Spanish. Y venga, y ahora voy a meterlo. Y por favor, que no entre la gente, que entre gente nueva. Porfis, porfis, dejarles 5 minutos, no entréis. Pim, 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 pim. Vale, vamos a ponerle pez. Y vamos a formar equipos, más o menos. Bueno, ha entrado gente diferente, pero bueno, más o menos entra todo el mundo igual, chicos. Vale, vamos a poner, creo que Ivancito ha jugado conmigo antes, y Sio Tony también. Así que venga, equipos listos, en pez dorado, en galería raspa. Y a ver qué tal, creo que hayamos jugado en galería raspa, pero bueno, vamos a seguir jugando. Sí que es verdad que el directo va como con menos retraso entre cuando yo hablo y lo que vosotros veis en la pantalla, o sea que guay. Y además veo que ha entrado bastante más gente de lo que suele entrar, o sea que también guay del Paraguay. Pim, 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 pim. Venga, ¿qué hago para ¿qué hago para pagar con PayPal? Simplemente le tienes que dar a ser Patreon y cuando te ponga pagar con tarjeta ahí le das encima de justo de donde pone pagar con tarjeta, donde sale un iconito así, como para seleccionar lo que quieres, la forma de pago, y ahí te pone PayPal y ya está. Y puedes pagar con PayPal, es muy sencillo, la verdad. Yo lo hice el otro día y es bastante sencillito. Mira, 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 mira. He matado al del pedorado, madre mía. Me confundo. Madre mía, me voy a ahogar. Voy a morirme de ahogamiento. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. A ver si podemos reventarles el Pokémon. Aunque nos están reventando bastante el Pokémon. Y nos... ¡Madre mía, los misilacos! ¡Hola y suerte! Mira el Discord de patrocinadores. Vale, ahora lo miraré. Ahora lo miraré. Ahora lo miraré. Es que estoy pendiente de mensajes, tío. Sí.
si hacen algún otro evento o curso o torneo. Perdona, chicos, es que estoy gestionando esto y no puedo, no puedo, no puedo. Madre mía. Y encima me he quedado AFK, tío, me van a matar. Me van a matar mis suscriptores. Me vais a matar, a que me vais a matar. Vale, perdonadme, chicos. A ver, vamos a poner pintazonas. ¿Me dejáis? Porfa, 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 porfa. ¿Me dejáis que haga unos cuantos combates competitivos, chicos? Que los necesito para despejarme de toda la gestión del torneo y todo. Entonces, vamos a meter competitivos. Dejadme que haga unos poquitos pintazonas con vuestro permiso, por favor, por favor. Pobre Vi, está muy liado. Sí, sí, sí. O sea, estoy en plan modo destroyer, ¿eh? Modo en plan de no puedo gestionarlo todo. Porque, os comento el porqué. Ahora mismo estaba hablando con... Vale, mira el de este de patrocinadores. Madre mía. Estaba hablando con Leven por Twitter de cosillas suculentas del torneo. Y por eso estoy así. Estoy así. Madre mía, madre mía. A ver, Patreons, 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 Patreons. ¡Shit! ¡No me da tiempo a mirarlo! Madre mía, madre mía. Si dejamos de repes, Evan y Mancito, si yo, Tony. Vale. Madre mía, madre mía, madre mía. Perdón, 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 perdón. Que esto es competitivo. Esto aquí nos la jugamos bastante, ¿eh? Y encima me he metido el difusor, cuando a lo mejor quería probar con el, la mega barredora. Shit. Vi, ¿tienes Discord de sub? Sí, lo tenéis en la descripción, justo abajo. Madre mía, madre mía. A ver, a ver, a ver, a ver. De momento vamos ganando. Oh my god, quiero subir de rango porque ayer estuve jugando por la noche para practicar para el torneo de youtubers que ha montado Alex Donut. Y estuve jugando un rato en pintazonas porque soy S+1 y quería ser S+2 y no lo conseguí. Al final me acabaron bajando un poco de rango, o sea, perdí el rango que había ganado. Que eso es un poco, me da un poco de what the fuck, ¿eh? Y no le he dado, ¿en serio? Me voy a suicidar, en verdad, ¿eh? Vale, bien, 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 bien. Y ahora vamos a tirarles. Mira, hay uno del clan Sio. ¡Morí todos entre terribles sufrimientos! Madre mía. Madre mía. Madre mía, madre mía, madre mía. Que vamos a ganar esta partida en plan... Por favor, por favor, por favor. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, 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 aguanta. ¡Oh, shit! ¡Qué buena esta, eh! ¿Te cuento un chiste? ¡Claro que sí! Cuéntame lo que vulguis. ¡Qué buena! Y hemos conseguido de este. Venga, otro combate, chicos. Perdonadme, yo te dejo hacer competitivos, pero tengo que ser tu secretaria de gente repetida. Porque los que te he dicho en el Discord han estado la mayoría de las partidas. Vale, es verdad. Tienes toda la razón, Ana Ávila. Lo que... Tiene toda la razón, Ana Ávila. Madre mía, madre mía. Madre mía, madre mía. Todas las cosas que estoy gestionando. Estoy gestionando Twitter, estoy gestionando Discord, estoy gestionando el canal, estoy gestionando el torneo. Es como, ¿what? What? Venga, vamos, vamos. Vale. Vámonos. Vámonos. Vamos a ver si puedo dispararle los misilacos. Ya sabéis que los misilacos, una buena estrategia es lanzar los misilacos a todos los del equipo, como acabo de hacer ahora. Y entonces, una vez has hecho eso, el equipo contrario tiene que irse. Y como tiene que irse, ganas la zona. La mayoría de las veces, obviamente. No siempre se gana la zona de repente, pero ¿veis? Se gana la zona. Y ahora hay que defender la zona, que es conseguir otra vez los misilacos. Mira, aquí viene uno, creo.
hasta luego. También un consejo que os doy, así en plan retrasito, porque vaya, yo soy muy manquera en el Splatoon, pero un consejo que os doy es cuando matéis a alguien, cuando vayáis a matar a alguien, intentar disparar así, hacia de lado. Porque normalmente la gente suele disparar en recto. Y cuando la gente suele disparar en recto, muere. Venga, hasta luego. ¿Para dónde, dónde disparaba? Mira, 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 mira. Lo voy a venir por detrás. ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Qué buena es el salto explosivo! Y un poco de competitivo. Pero es que os tengo que contar un secreto. Y es que me encanta mucho jugar con suscriptores. Pero también he de reconoceros que me encanta mucho jugar en competitivo. Y sobre todo me encanta para subir de rango. Básicamente porque me estoy estresando. Porque, hombre, ya, porque en breves, ya sabéis que estamos en abril. A finales de abril meten el rango X. Y quiero tener bastante caña con el rango y poder, gestionarlo bien para poder subir en rango X. Porque si lo consigo, pues habrá mucha gente que lo consiga el rango X. Y habrá mucha gente que tiene clanes competitivos y todo y será rango X en nada. Pero a mí me cuesta más porque yo no soy, no juego competitivos. O sea, no juego con clanes ni nada, es bastante más complejo. Pero bueno, me gustaría ser uno de los youtubers que tiene rango X. Uno de los pocos. ¿Han muerto los dos? ¿Han muerto todos? ¿Han muerto todos? ¿What? ¿En serio he perdido los misilacos? Porque han muerto todos, pensaba que no iban a morir todos. Y al final sí que han muerto. ¡Madre mía, Cube! Que me revienta Cube. Yo voto tu idea, Naguito Sama. Se me hizo cortísima la partida que jugué antes. Madre mía, madre mía. Ahí vamos muy bien. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Vámonos, vámonos, vámonos. Voy a ver si puedo dispararles bien duro. Aunque lo tenemos complicado, ¿eh? Oh, shit. Bien, hemos matado a los dos. Ahí les hemos dejado un poquito de vía libre. No sabía que había Discord de viciarlo, sí. Son los que no han dormido en meses. Hombre, yo pretendo ser rango X algún día, ¿eh? Igual que pretendo ser rango S más 9 o 50 cuando había S más 50. Porque ahora supongo que lo cambiarán, obviously. Oh, shit. Bien, he matado a Lucky. Lo importante siempre es matar a gente. Eres genial, Vi. Alan Castellanos, gracias. Gracias, gracias, gracias. Venga, vamos. Vamos, chicos. Tu equipo va perdiendo. No me lo fucking puedo creer. No me lo puedo fucking creer. Con lo bien que íbamos. Siempre me pasa eso, ¿eh? Al final acabamos perdiendo. Y como no nos vigilemos mucho, como no lo vigilemos, me acaban de reventar por detrás. Pero espero que... ¿Subnormales? Los subnormales. A ver. Oh my god, derrota. No pasa nada. Venga, chicos, vamos a darle un poquito más para esto. A ver, a ver. Oye, Vi, si el torneo es en pareja o en solitario. El torneo es en pareja o en solitario. Es en pareja el torneo. Ya lo veréis. Hola, Andrea Sarsanedas. A lo mejor. Tic, 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 tic. Estoy un ratito más de directo con vosotros. Y parto el directo y lo hago en otro momento, a la hora y media que me queda jugando con las 3 horas con subs. Porque tengo que gestionar todo eso y me sabe tan mal tener que estar aquí con vosotros y estar gestionándolo todo lo otro. Bueno, que en sí no tengo que gestionar gran cosa, pero que tengo que estar ahí pendiente de varias cosas que quiero hacer para poder participar en todo. Notificación. Ahí estamos. Venga, chicos, vamos a darle. Vamos a darle. Como me gusta Chisa que pone ahí los iconitos de los emojis suculentos de Patreons. La verdad es que están muy chulos. Todavía no se sabe el día exacto de la octoexpansión. Pues no, todavía no se sabe. ¡No se sabe! Vigila, vigila, que al final la voy a liar. Venga, me voy a concentrar. Me voy a concentrar porque si no voy a perder rango y no quiero perder rango. Venga, misilacos contra los cuatro.
Vámonos. Vámonos. Oh, shit, han puesto una mina ahí, ¿eh? Vale, voy a ir por aquí para volver a la zona de detrás y poder dispararle los misilacos de nuevo a todos mis enemigos. Y no te has cambiado el equipo. Oh, my God. Soy un retrasito, ya me conocéis. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A veré. A veré. Qué buena, de momento. Oh, oh. Mira, ahí hay dos. Les voy a tirar los misilacos a los dos para que retrocedan, porque parece que son como camperos, ¿sabes? Que van ahí, que están ahí todo el rato campeando. Y mira, han tirado el de este hacia el otro lado. O sea que... ¡Oh! Me han reventado el Pokémon. Matad a ese entintador Q4K o moriremos entre terribles sufrimientos. ¡Ana Ávila! ¡Utilízalos, hombre! Aunque no te gusten. No me digas eso, que me pongo muy triste si me dices que no los usas porque no te gustan. Yo que los había puesto... Así, porque se ven más, se aprecian más. Madre mía, ¿cuántos moderadores hay en el canal? Pues la verdad es que no lo sé. ¿Harás emoji de la gente 8? Hombre, por supuesto. Ana Ávila ha dicho que tengo unos 6 moderadores. Sí, más o menos, más o menos. Aprox. A ver. Pip, 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 pip. A ver, 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 a ver. Vamos, 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 vamos. A ver si puedo matarlo, a ver si puedo matarlo, a ver si puedo matarlo. ¡Qué buena! ¡Madre mía! Y había uno allí, pero no sé si ha muerto o no. Igualmente, vamos a defender la zona porque esa ha sido muy, muy buena. Madre mía, madre mía. Que sepáis que en el directo del Splatfest que haré este fin de semana, obviously voy a estar jugando con suscriptores, al Splatfest. Ya lo sabéis, como siempre. Bueno, excepto el día aquel que no pude hacer el torneo, el Splatfest, porque no funcionaba YouTube. Y no pude. ¡Ey! ¡Levi! Venga, vamos. Vamos allá, vamos allá. A ver si aguantamos 20 segundillos. Es que me tiene cansino el del entintador. Voy a por él. Voy de incógnito. Mira, 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 mira. Perfecto. Perfecto, venga, aguantar 14 segundos, chicos. 14 segundos. Venga, 6 segundos. Voy a tirar los misilacos. ¡Oh, qué buena! A ver si subimos de rango. Me gustaría mucho subir de rango con todos vosotros. ¡Uy! Casi, casi estamos ahí a punto de salvarnos del rango, ¿eh? Que eso viene muy bien, la verdad, obviously. Y estamos con la camiseta festiva, en verdad. Debería limpiar la camiseta festiva, ¿eh? Eso yo... Paula es una mod del canal también, aunque no se pasa mucho últimamente. Cierto, es verdad. Está Paula un poco desaparecida. Necesito el emoji de un lanzamisiles. Apoc, no. Yo me voy a jugar a Splatoon 2 Forever Alone, dice Celi Blue Inkling, pobre. La fecha va a ser el 8 de agosto, todo concuerda el 8 del mes 8. Ah, pues puede ser. ¡Puede ser! Vi seré patrocinador un Game Golf. ¿Cuándo? ¿En el vídeo de hoy? ¿En el vídeo de hoy? A ver, vi de repente... Ep. A ver... Epa, ¡No! A ver si un Game Golf se anima. Y venga, vamos allá. Vamos a darle caña a los competitivos. AB, soy Gerry del torneo. ¡Hola, Gerry! ¿Gerry? No sé cómo, en verdad no sé cómo pronunciarlo, ¿eh?
Entrenando un poco, hombre, por supuesto. Les voy a dar caña, les voy a repartir el Pokémon a todos esos retrasitos de youtubers retrasitos. Ya veréis. Ya veréis qué divertido. Es que Jerry o Gerry, no sé cómo pronunciar, cómo quiere que se lo pronuncie el nombre. Es el que se ha encargado de gestionar todo el torneo de youtubers con Alex Donut. Y la verdad es que le tenemos que darle muchas las gracias a él por gestionarlo todo, la verdad. A ver. ¡Venga, hasta luego! Y mira, ¿este qué hace aquí? ¿Este qué hace aquí? Y ese me va a repartir... ¡No! Pensaba que me moría, ¿eh? ¡Oh! Casi lo consigo, ¿eh? Anda, está Alejandro Gamer por aquí con sus emojis. Venga, vamos, a ver. Mi equipo va perdiendo y esto no puede ser. Mira, he visto un calamar ahí saltando. En plan tortuga ninja. Vamos. Voy a tirar toda la tinta que pueda porque nos van a dar para el pelo. Vigilad porque estamos muy juntitos. Estamos muy juntitos. Me voy a ir por otro lado porque si no, nos la van a liar. Le he dado. Bien, y la han matado. Perfecto. Eso es bueno. Perfecto. Aguantad un poquito más, chicos. Yo siempre les animo a mi equipo a que aguanten un poquito más. ¡Epa! Porque sé que pueden. ¡Buah! ¡Qué buena! ¡Bombazo limpio! ¡Madre mía! Mi equipo va ganando y ya veréis. Ya veréis. Mira, por aquí viene uno. Pues le voy a tirar los misilacos y por ahí venía otro, por la derecha. ¡Venga, hasta luego! ¡Venga, hasta luego! Por cierto, no me había fijado en estas imagencitas tan cookies de Perla y Marina. Son muy retrasito, ¿eh? Venga, 18 segundos. Podemos. Aguantad un poquito. ¡Qué buena ahí! ¡Qué buenas las jugadas! ¡Madre mía! ¡Cómo repartimos tinta! Y ganada. ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Qué buena esa, eh! En verdad estoy súper motivado. Estoy súper motivado. A ver, ¿Por qué hoy no utilizas la mega barredora? No sé, la voy cambiando un poquito. Tienes la voz muy linda y simpática, dice Celiblue Ingling, me lo dice a mí. Soy Pablo Peque, tu amigo de Switch Meliodas y nunca te borraré, amigo. Yo también ando ocupada viendo tus directos mientras hago un blog y planeo mis estudios. Pray for Chisa. Nicolás Sánchez dice, juega con subs. My God. Ahora volveremos a jugar con subs. Dejadme que suba un poquito de rango, chicos. Que si no, no puedo subir mucho de rango, la verdad. No puedo subir de rango. Piripipim, piripim, 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 piripim. Venga, vamos, Vi, soy el de Discord. ¿Qué opinas de los globos amarillos ayer en el Camp Nou? Pues no lo sé, no me he enterado de la noticia. Madre mía. Voy a tirar mis misilacos como siempre. Venga, a ver si así les hacemos retroceder, que yo creo que sí. Aunque ahora nos han dado bastante, ¿eh? ¡Qué buena esa bomba, Abel! Me ha tirado la bomba justo donde sabía que iba a caer. ¡Hola, Alejandro Gamer! Nuestro nuevo Patreon. ¿Alguien quiere una galletita? ¡Yo quiero una galletita! Y si es de Kinder, mejor. Madre mía. ¡Oh, my God! Vale, a ver. Ahí está, zonas aseguradas. ¡Oh! ¿Qué ha sido esto? Mira, por ahí viene uno, dos. Pues vamos a tirarle ahí, porque vienen dos por ahí y van a venir otro. Va a venir otro. ¡Qué buena ese salto! ¡Super salto explosivo! Toma, Itakiut. Madre mía, os estáis dando galletitas suculentas, ¿eh? Madre mía. Tengo Splatoon, pero lo adoro, dice Bianca Menéndez. A ver, vigila porque este equipo nos está dando bastante pal pelo. Y puede ser bastante complicado ganar algo. Bien, venga, hay que aguantar un poco. Yo creo que está bastante equilibrado. El otro equipo consigue bastante dominarnos.
Pero yo creo que con los retrasitos que soy y con los retrasitos que es mi equipo, algo podremos hacer. Madre mía, madre mía. ¡Oh, oh, 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 oh! Bien, 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 bien. Muere, 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 muere. ¡No! ¡Madre mía! Mi equipo va ganando. Mi equipo va ganando. Y le hemos reventado al del supersalto explosivo, ¿eh? Madre mía, ahora habéis justo acabado de quitar el juego. Ahora, el primer mando. Madre mía, estoy desaparecido de por ahí. ¡Oh, shit, oh, shit, oh, shit! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡My God! Me cago en la tilde de las narices, Natacross. ¿Qué pasa, Natacross? Ya puedo usar los emojis, Alejandro Gamer, por supuesto. Me echo del equipo palomitas saladas y vamos a ganar, hombre. Y hay que tener cuidado ahora porque acaban de dominar la zona. Y como no vigilemos un poquito, nos la van a liar, ¿eh? Bien. Bien. Vale, voy a dispararle los misilacos a esos dos de allí, más que nada para tener un poco de control. Y mira, 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 mira. Oh yeah, oh yeah, qué buena esa. Vale, y por aquí va a venir uno. Ahí estamos. ¿Y por dónde viene más? ¿Por dónde viene alguien más? ¿Por dónde viene alguien más? Buah. Oh, qué buena. Qué buena, qué buena, qué buena. Venga, hasta luego. Y vigilad porque... ¡Madre mía! ¿Cómo está bien esta partida? ¡Madre mía! ¿Lo habéis visto? ¿Lo habéis visto? Me he cargado a 20.000 millones de personas. Eso es el poder de las duales, que hacía tiempo que no las utilizaba. Y al final... Venga, misilacos, y aguantad 10 segundos, 10 segundos, 10 segundos. Aunque muera yo, aguantad 10 segundos, por favor, por vuestros... Facepalm. Facepalm. ¿En serio? Madre mía, ¿en serio nos ha metido un contador de 58 segundos a 3 segundos de acabar? Esto lo odio, ¿eh? Cuando pasa. Vale, a ver, pero bueno, mi equipo es bastante buenecillo, ¿eh? Están aguantando, hay que aguantar un minuto. Ya no ganar el contador, sino lo que hay que hacer es aguantar con la zona nuestra hasta que acabe la partida, ¿eh? Hay que vigilar ahí. Y hay que aguantar 30 segundos más. Vigila, 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 vigila. No van a poder, no van a poder con nosotros. Los tenemos dominados porque vienen además por los mismos sitios. Venga, 43 segundos. Pero podemos ganar antes. Si aguantamos la zona, voy a recargar tinta porque no tenemos tinta. ¡Qué buena! ¡Qué buena esa! ¡Qué buena esa, eh! La verdad es que estoy muy contento. Venga, chicos, vamos a por la siguiente. Vamos a por la siguiente. Hola, las partidas con subs. ¡Urzi! Ahora, ahora volvemos, Urzi. Que el directo es muy largo. El directo es muy largo y hay que aprovechar un ratito. Voy a abrir, aquí me estoy muriendo de calor, eh. Vámonos, vámonos. ¿Qué os contáis, chicos? Que estoy, os tengo ahí un poco abandonados en el chat. Si hizo el giro en una parte del directo, nos pusimos los dos a girar y no nos dábamos. No sé de qué habláis. No sé de qué estáis hablando. Adoro los emojis de mar. Bianca Menéndez. Son muy coolis. Son muy coolis. Plazuela de calamar. Venga, va. A ver si tenemos un poco de suerte. La siguiente partida ya será con subs. Así que ir calentando esos, esos dedillos. ¿Vale? Nuestro querido Daniel Vega Figueroa. No voy a leer lo que ha dicho porque es un troll. Que juegue P. ¿Sabes qué? Que le voy a dejar ahí. Que se... Que vaya para otro lado. Y que me deje tranquilo, ¿sabes? Vigilad porque viene la bomba deslizante. ¡Oh! Viene por detrás el tío Noah. ¿Es Noah? Sí, pero bueno, le hemos metido un poquito de contador, o sea que guay. Partidaza, hombre, la partida de antes ha sido una partidaza, eh.
Preparaos, youtubers enemigos. Madre mía, sí. Oh, shit. Que me van a matar. Que estoy yo aquí mirando el chat y me la lían. Vale, a ver. Buah, ha sido muy arriesgado eso, ¿eh? Venga, hasta luego. Hasta luego. Y estos dos ahora van a morir entre terribles sufrimientos. Madre mía, Mario, ¿no? Muerto Mario. Partidazo al anterior, chisa, lo sé, lo sé. Lo sé, lo sé. Uy, que he perdido la zapatilla. Vale, a ver, vámonos con Remco. Me llamo Pablo, no se llama Andrea, se llama Pablo. Está con la cuenta de alguien, de su madre o de su hermana o de alguien, ¿no? Que muchos de vosotros lo hacéis, claro. Meteros con cuentas de otra gente. Porque, claro, a lo mejor sois más pequeñajos y tenéis que meteros. A ver. Ay, 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 ay. Le he tirado los misilacos ahí simplemente para detener un poco la zona. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Y no he matado a nadie, madre mía. Venga, chicos, vamos a darle pa'l pelo. ¿Qué estoy? Llevamos ya una hora y media, ¿eh? Una hora y media aquí del directazo. No puedo tirar bombas, me encanta. Y me encanta cuando les doy muchos hits y no mueren. ¡Y no muere! ¡Madre mía! Voy a cerrar. De mi prima, de mi prima. Venga, vamos. Me voy con Namco, Remco. Namco, anda que yo, Namco, sí, como el de los juegos. A ver, tenemos que dominarles un poco más, porque si no nos van a dar para el pelo. Voy a ir un poco de Strangis por detrás, ¿sabéis? Esas cosas. Mira, 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 mira. Me ha venido bien ir por aquí porque les he tirado los misiles. Yo creo que les vendrán por detrás y no se lo espera. ¡Wow, qué buena! A ver, voy a recargar un poquito las tintas. Vigilad, porque ahora van a venir ahí con todo su arsenal. Vale, hemos matado a Mario. Por favor, aguantad 8 segundos. Aguantad 8 segundos. Bien, bien, han aguantado. Vale, me parece bien. Ahora hay que tener cuidado en no liarla en el siguiente. ¿Sabes? Hay que aguantar ahí un poquito porque si no la vamos a liar. Hay que aguantar menos de 40 segundos. Madre mía, es que queda un montón de tiempo aún. Madre mía, me ha dado bastante, ¿eh? Me ha dado bastante para el pelo. Y me va a matar. Me va a matar, como siga ahí, me mata. Venga. ¡Oh, shit! ¡Madre mía, Noah! ¡Que me revienta! Vámonos, vámonos. Dejadme comentarios suculentos y sabrosos. Y para toda la familia en el... Oh, vamos perdiendo ya, shit. En el chat, chicos. Y como no vayamos a suicidarnos de golpe. ¡Shit! Venga, chicos, partidas con subs. Por favor, antes de empezar las partidas con subs, por favor, por favor, por favor, por favor, jugad una partida conmigo. Y el que juegue una partida conmigo, como yo no puedo estar pendiente de todo el mundo que juega en cada partida, en cuanto alguien juegue conmigo en la siguiente partida, por favor, que no se una a la partida, ¿vale? Yo iré haciendo la sala cada partida. Y por favor, lo digo más que nada porque así puede entrar todo el mundo que quiera, ¿vale? Y así no se solapa la gente, porque si no al final acaban jugando cuatro, somos ocho los que podemos jugar y acaban jugando tres o cuatro los mismos todo el rato. Y entonces no tienen espacio los demás para jugar y no es justo eso tampoco. Así que voy a hacer la partida. Entrarán unos cuantos, y si no lo apunto para que no juguemos siempre los mismos, pero bueno, entrarán unos cuantos, cuando entremos jugad y la siguiente partida no os metáis, dejáis dos minutos descansando, veis el vídeo en directo mientras tanto y no jugáis, ¿vale? Porque es que si no, ya os digo, es que si no, no va a poder entrar todo el mundo y es un poco triste que no pueda entrar todo el mundo, ¿vale? Hola Paki Sese, estamos dentro. Thank you.
Yo ya tengo planeado mi horario para el fin de 12 horas. 12 horas Splatfest, 12 horas para ver el torneo de Splatuna, que está bien. Yo quiero, añádeme code. Vale, Alejandro Gamer, es verdad, tengo que añadir a Alejandro Gamer. Me suscribí ayer porque me gustó tu vídeo del loque, Chirep7. Alejandro Gamer, en cuanto acabe esta partida, te añado. Es más, esperad un segundo, porque Alejandro Gamer, obviamente, como es patrocinador, le tenemos que añadir, ¿vale? Añadir amigo. Buscar por clave de amigo. A ver, Alejandro Gamer, aquí está. 6886 8126 8126 9800. A ver si me deja. ¿No se ha encontrado el usuario? ¿Lo has puesto bien? ¿El código? 6886 8126 8126 8 8 1 2 6 9 8 0 0. ¿No se ha encontrado el usuario, Alejandro Gamer? ¿Me has puesto el código bien? Dímelo ahora y hacemos la partidita y te agrego ahora en cuanto pueda. Soy nuevo, Manuchu-kun. Hola, bienvenido. Yo no puedo, que sat. Madre mía. A ver, si no le voy a decir, salúdame, soy nuevo. Ya me suscribí a Andrea Sarsanedas. Voy a ver si en el canal de Discord, en la pestaña de patrocinadores, voy a ponerle Alejandro. Pásame el code por aquí. Que no me deja. Vi Subcel 21, ¿qué me querías decir? Venga, vamos a darle caña con esos suscriptores. Vamos a darle a tope. Naguito, me ha tocado contigo, contra Urzi. Vale, y lo que os decía. Madre mía, madre mía. Voy a llevar el pez dorado, lo presiento. Lo presiento que voy a llevar el pez. Mira, 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 mira. A ver si Matt muere entre terribles sufrimientos. ¡Toma, Urzi! En todo el headshot, ¿eh? Te da un todo el headshot, Urzi. Venga, 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 que tenéis vía libre. Vía libre, chicos. Fan ninja. Vía libre hasta la meta, casi. Van a perder el pez. Van a perder. Lo presiento, van a perder el pez. Lo presiento. Lo veo venir. Yo te protegeré con mi cuerpo. Madre mía, pero qué explosión de cosas. No, 9880. Vale, ahora lo intentaré añadir. Porque ha sido un plan, what the fuck. ¿Qué he puesto? Pollo frito, es la canción de pollo frito, chicos. Venga, ha muerto pro gamer. Y voy a coger el pez. ¡Lo tengo! ¡No, tío! ¿Por qué me han matado? ¡Qué triste es mi vida! Me han matado. Vale, a ver, voy a coger el código de Alejandro Gamer. Y a ver si ahora me dejará. Porque no sé si me dejará en la siguiente partida. Venga, vamos. Ya te he mandado el code. Sí, pero... uf, es que como me mandes el code, con toda la gente que tengo, es casi imposible verlo. Venga, hasta luego. Y vigilad porque nos van a venir por todos lados. ¡Vamos! Repárteles tinta a tope. Y coger el pez, coger el pez, coger el pez. ¡Oh! Ahí venía por detrás, casi la lío, ¿eh? Casi la lío. Alejandro Gamer, ¿cómo te llamas en la Switch? Para saberlo, por si acaso no me dejara meter tu code, para aceptarte directamente. Vigila, porque nos venían por otro lado. Ah, pues no. ¿Dónde están? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, toloquillo? Que es un loquillo. Mi equipo va perdiendo. My god, my god. Madre mía, nos han dado bastante bien ahí, ¿eh? Nos han dado bastante bien, la verdad. Y han cogido el pez al 3. Madre mía. Madre mía, ahora tenemos que ir corriendo a la base enemiga. Tenemos que ir corriendo, mira, y si vamos por aquí.
Sabía que iba a venir por ahí. Sabía que iba a venir por ahí. Venga, 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 que por aquí vamos bien. Me he caído porque si no me caía, la iba a liar. ¡Oh! ¡Qué buena, Meliodas! Casi, ¿eh? ¿Cuánto es para ser patrocinador? Dice Michelle Coy. Son 4,99 aquí en España, ¿vale? Pero depende del país, te pone el precio en cuanto le das al botón de patrocinar. Te sale. Por si tienes cualquier duda de ser patrocinador desde cualquier país. ¡Ay, ay, 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 ay! Que van por ahí, que detengan el pez. ¿Lo detienen? Vale, por aquí vamos a ver si puedo... ¡No, tío, Meliodas! Madre mía, mira, Alejandro Gamer te ha contestado ahí súper bien, contestándote. Voy a pintar todo esto para poder repartirles mis misilacos. Ya sabéis que a mí me encanta repartir mis misilacos a todo el mundo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué suerte tienen! Vámonos, vámonos. ¡Vamos! Mira, por ahí, por ahí, por ahí. Hay que ir por aquí, venid por aquí. ¿Pero por qué no vienen por aquí? Que por ahí es más complicado. Voy a coger el pez. Voy a coger el pez, me la voy a jugar. Y he muerto, 7 segundos, ya la hemos liado. La hemos liado. Yo en España, tranquilo, pues sí, pues es eso. Con las duales se puede rodar. Ya lo sé. Ya lo sé. Venga, me han reventado mis viciados. Vale, lo que os decía, ahora por favor voy a salir de la sala. Entonces, la gente que ha jugado ahora conmigo, que son NSRF, Meliodas, ProGamer, Urzi, FanNinja, Naguito y Ivancito, no entréis, ¿vale? No entréis y así dejamos hueco para otra persona. Y por cierto, no hay Tomás, eso sí que pueden entrar porque estaban como espectadores. Entonces, los que habéis jugado conmigo, por favor, no entréis, porfis, porfis. Os lo pido, por favor. Venga, vamos. ¿Quieres ganar un combate privado? Por supuesto. Estoy escribiendo un mensaje. ¡Vi el Discord! Vale, a ver. NSRF, Noah, Ivancito, Pedro, Tomás, Altendo, Juan y de este. Vale, eso sí. Vamos a poner modo torre. Y creo. ¿Formar equipos? Sí. Y marco, perfecto. Y creo que NSRF. Espectador, porque ha entrado. A ver, miro el Discord. A ver, Ana Ávila, pero no te vayas. A ver, Ivancito creo que ha jugado ya. Así que ponemos como espectador. Es que no lo puedo gestionar todo. No hagas privadas que mire a la gente. Pero creo que de los que están aquí, Ana, Noah, Pedro, Tomás, Altendo, Juan, Niesar y Marco no están, no estaban antes. ¿Vale? Y voy a agregar un momento. Aquí, mira el Discord. Vale, el code. Vamos a añadir el code. A ver, 6886 8126 9880. Vale. Ahí estamos. Ahora sí, enviar solicitud de amistad. Ahí que sí, di que sí. Y a ver si nos la acepta y así al menos puede entrar con nosotros. Lo pondremos ahora de favoritos, ¿vale? Ahí está, se ha enviado la solicitud de amistad. Vale, Alejandro Gamer, ya me puedes aceptar. Nuevo. ¡Oh, yeah! Ah, pues ya está, pues mira, favorito. Ahí está, porque es Patreon. Y entonces los Patreons ya sabéis que los añado directamente y los añado como favoritos, ¿vale? Para jugar conmigo las partidas con subs, ¿vale? Y venga, vamos a ver si ahora no se ha ido a la sala. Perfecto.
Perfecto. Y a ver si ahora Ana puede jugar conmigo la siguiente. Nerf y vacito, sí. Gracias. Vale, venga, vamos allá. Creo que lo he hecho bien. ¿Vi, has leído mi mensaje de Discord? Sí, hombre, claro, es que yo intento leerlo. Es que estoy, intento estar en todos los sitios y es en plan un poco confuso todo, Es un poco confusión. Pi, pi, pim, pi, pi, pim, pim. Pim, 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 pim. Pero ponlos todas las partidas. Lo sé. Venga, vamos. Espera, que me pongo aquí. Aquí, que ahora os puedo leer. Es que así, es verdad, porque así es lo que dice Ana. Así entra todo el mundo. ¿Sabes? Vamos metiendo a gente que esté repetida, digamos, en... bueno, o como espectadores. Pero claro, es que si entran en la sala todos, no voy a poder quitarlos. ¿Sabéis lo que quiero decir? Es un poco complejo, Ana, esto, por cierto. Ponlos en todas las partidas. Ya, pero es que si entran a lo mejor 5 que son repetidos, no puedo poner 5 como espectadores, porque entonces no tendríamos equipo. Vaya tortazo le he dado al micro. ¡Ya volví, vi! ¡Antonio Merchan! Bienvenido de nuevo al directazo. Madre mía, cómo reventamos. Vale, les voy a tirar misilacos a todos ellos y que mueran entre terribles sufrimientos. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me he librado de los misilacos, pero vamos, de una forma que ni me lo creo. Y a ver, vigilar porque... ¡Ey! ¡Hombre! ¡Deja a mis compis! ¡Tranquilos! Mira cómo huye. Mira cómo huye. Madre mía, al Tendo está todo loco, ¿eh? Pero al Tendo, ves a otra gente. No estés aquí pegado, que si no, nos se ganarán. Y no muere Juan. ¿En serio no ha muerto Juan? Ep. Perdón. Venga, vamos a matarlos a todos. A todos mis viciaditos, retrasitos. No. ¿En serio? ¿He muerto? No me lo puedo creer. ¿Cuánto llevamos de directos? Dos horacas de directo. Venga, a ver. Nos va metiendo una palizota nuestros queridos suscriptores, Nuestros queridos suscriptores. Nos está metiendo una palizota. Altendo, estás muy loco. Está muy loco este Altendo, es un loquillo, Pero es un loquillo en plan de loquillo de estos de loquillo, Madre mía, Altendo está todo loco. Pero Altendo, ¿quieres jugar? Que si no nos van a reventar el Pokémon. Altendo, mira, es que Altendo ha muerto. Ha muerto porque era un retrasito que estaba saltando ahí. Dejadme ganar un poquito. Dejadme ganar un poquito. Vale, subiros a la torre, por favor. Entiendo lo que quieres decir, Ana. Que se vayan de espectador o los pones con código. Madre mía. ¡Oh! Venga, a coger la torre. No, hay que coger la torre. A ver. Vale, ha muerto. ¡Altendo! ¿Cómo la lía hasta Altendo? Es un loquillo, A ver. Que estamos aquí haciendo el baile del Breaking Dance. Cuidado. Madre mía, Juan. Yo quiero jugar con Bibi. Venga, vamos. Altendo está muy loco, tío. Altendo, ves a matar a alguien.
Que Altendo mate a alguien. Likey, likey, para que Altendo mate a alguien. Madre mía, son buenos, los viciados contrincantes son buenecillos, nos están dando pa'l pelo, Pa'l pelo, pa'l pelo, pa'l pelo. ¿Estás jugando con subs? Sí, Jorge Díaz. A ver. Ahí está. ¿Dónde está? Ha desaparecido. Le ha chafado la torre. Me he quedado sin tinta. Madre mía, justicia, todos queremos jugar. Ana Ávila. Venga, chicos. Intentaré que, claro, que jueguen todos. Pero claro, no puedo gestionarlo todo para que jueguen con todo el mundo. Vale, a ver, venga. Vamos a poner, a ver. Vamos a por los siguientes repes. Venga. Voy a ver si me apaño. Venga, no entréis ahora los que habéis jugado por FIS. Aunque bueno, tampoco sé si habrá mucha gente más que pueda entrar, pero venga. Altendo, no es por ofender, pero no hagas Squid Party cuando juegues, porque a veces estresas. Y no estoy diciendo que no me guste el Squid Party, pero hay tiempo y lugar para eso, dice Chisa. Sí, es verdad, ya que aprovechas para jugar, pues ya intenta jugar, pues bien. Mejor, un poquito mejor, para no liarla tanta. Venga, a ver quién entra ahora. A ver quién entra ahora. Vale, a ver. Que mire. Tomás Noa, madre mía. Llevo el peinado de Inkling chico de toda la vida, sí, lo sé. Lo sé, lo sé, lo sé. A ver, creo que ahora los repes. A ver. Alejandro, mira, ha entrado nuestro Patreon, Alejandro. Vale, no, 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 no. Perfecto, mira, aquí veo los que estaban antes. Y venga, vamos a formar los equipos. Y ahora nuestra querida Ana patrocinadora, que está ahí gestionándolo todo. Mira, NSRF, creo. Ivancito como espectador. Pero es que Altendo también, ¿sabes? Es que ahora, ¿cómo lo gestionamos esto, Ana? ¿Cómo lo gestionamos? Porque claro, por ejemplo, Altendo ha jugado ahora conmigo. Y Fe Marco también, creo. Entonces creo que voy a poner... ¿Cómo lo hacemos? El sábado a las 9 todos a apoyar a Vi con el hashtag TeamViciarlo. Oh yeah, TeamViciarlo en el torneo de Splatoon 2 de youtubers. Entre Altendo, Facebook Marco y N... vale, mira, Altendo ha estado jugando conmigo. Facebook, Febec Marco, ¿vale? Y NSRFR y Ivancito, como han jugado antes, los vamos a dejar, ¿vale, Ana? Yo creo que así a Ana la tenemos contenta y puede jugar. Por cierto, Ana, no sé si quieres jugar conmigo. ¿Podías jugar conmigo? Dejadme que estoy mirando unas cosillas. Cuchic, 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 cuchic. Team Viciarlo, pero firmar los calzoncillos al Tendo. Vi, por cierto, fírmame los calzoncillos al Tendo. Oh yeah, no vi, no me hagas esto, Marco Lero, my god. Y venga, vamos a darles caña. Vamos a darles caña a esos retrasitos. Y les voy a reventar el Pokémon y voy a llevar el pez dorado a la meta. Me lo he propuesto como objetivo de año nuevo. ¿Veis? Ya he reventado el Pokémon y ahora voy a reventarle el Pokémon. Y me los voy a llevar. Me voy a llevar el pez dorado a la meta. ¡Hasta luego! Y mira, por ahí viene otro.
Vamos, vamos, me quedo sin tinta. Venga, llevar el pez dorado. Madre mía, matadlos a todos. Que mueran entre terribles sufrimientos. Oh shit. Oh shit, oh shit, oh shit. Venga, vamos, 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 vamos. Y luego mira Discord cuando lo anuncio. ¿El qué? Lo anuncia. My god, y vigila porque en verdad nos están ganando un poquito, eh. Vamos, 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 sígueme, sígueme. ¿Petro ha perdido? ¿De fuck? Me he quedado sin mi compañero. Voy a llevar el pez dorado a la meta. Que lo sepáis. ¡Uy! ¡Casi! Lo he acercado un poquito. Vi cómo está, supongo que mejor. Acabo de llegar, que me he perdido, supongo, con un montón de partidas. Sí, te has perdido un montón de partidas. Pero no pasa nada. Me estaba aquí jugando con subs. La mar de contentos. Les vamos a tirar los misilacos y yo no voy a dejar que pasen. A ver. No, 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 no. ¿Por qué soy tan manker? ¿Por qué soy tan manker? Pues el poder de los FB te aniquilaré. No, my god, no te voy a dejar que me aniquiles. Pero lo han hecho muy bien, en verdad, ¿eh? Lo han hecho muy, muy bien. Porque ahí ha sido en plan, what the fuck. Lo hemos llevado súper cerca y lo han hecho súper, súper bien, ¿eh? Vale, pero tenemos que avanzar un poco más, ¿eh? Venga, uno menos. Alejandro, he matado a mi querido Patreon. Ahí está. O sea, ¿habéis visto que hago lo de girarme hacia los lados? Eso me va muy bien. A mí me funciona el disparar moviéndome hacia los lados, porque así puedo controlar a quién mato. ¡Madre mía! ¡Que alguien coja el pez! ¡Matadlo! Mira, sí se ha quedado. Se ha quedado FK, creo. Se ha quedado FK, ¿no? Y no ha cogido el pez. ¡Madre mía! Lo ha tirado al... No, el pez vuelve al centro. Lo han hecho a posta para que no muriera. O sea, para que no lo pudiéramos llevar tan cerca. ¡Madre mía! Me viene uno por el otro lado. O sea, me vienen por todos lados. ¿Hay una FK? Tenemos a alguien a FK, creo. Venga, el pez dorado es mío. Vamos, 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 que tenemos vía libre. My god, ha venido de la nada. Ya volví, vi Gabriel González Games. Bienvenido de nuevo al directo. Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, uno menos. Otro menos. Otro menos. Oh shit. ¡Ha muerto en el aire! ¡My god! Que alguien coja el pez y vamos a llevarlo a la meta. Por favor, por favor, por favor. ¿Pez lo ha detenido ya? ¿En serio? Venga, 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 venga. ¡Venga! ¡Oh, shit! ¡Qué buena! ¡Qué buena el tío! ¿Cómo ha controlado ahí, eh? ¿Cómo me ha hecho dudar de que lo iba a matar? ¡Oh! Casi, casi, casi. Casi, casi, casi. Venga, chicos, vamos allá. Pedro lo ha detenido. My god. My god. Chicos, ya sabéis, podéis ser patrocinadores del canal si queréis serlo. Estamos buscando ahí nuestros patrocinadores. Somos 12 de 15 que somos como objetivo que me he puesto yo. Porque sí, porque he dicho, venga, 15. Y la verdad es que lo apoyaríais bastante al canal, ¿vale? Tendríais los emojis exclusivos. Podríais hablar conmigo en el canal privado de Discord. Podrás jugar conmigo partidas privadas en directos. Y cosas suculentas que van a venir nuevas para todos los patrocinadores. La verdad. Y venga, a ver, a ver, a ver. Oh my god. Espérate, que se salga la gente que ya ha entrado. Vamos a empezar de nuevo. Que si no,
saladas forever. Ya sé que no son palomitas. A mí me encantan las palomitas. Me encantan las palomitas saladas. Las dulces no me gustan. Venga, privada. Privada y vámonos. A ver qué me dice mi asesora. Mira el disco, a ver si te gusta mi idea. A ver, vamos a mirar. Uy, 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 que se me cae el mando. Vale, apuesto que pondría la sala con código. A ver. Haremos una cosa. Código. Vamos a poner sala con código. Vamos a poner crear sala. Fijar clave. Y vamos a poner 2525, 2, 5, ¿vale? Sí. 2525. Y así entra gente. Y así los más avispados entrarán. Vale, a ver, territorial, la Salta Almeja, Pedorado, Pintazonas mismo. Venga. 2525, que entra todo el mundo. Ok. 2525 el code. Ahí estamos. Madre mía, qué velocidad. Qué velocidad de gente. Cómo entran. Madre mía, madre mía. Ha entrado Naguito, Alex y Gogabrica. Creo que hacía falta que no. Mira, entré igual, qué guay. ¿Otros ajustes? A ver. No, esto no, esto está bien así. Tomás, Litos, mira, ha entrado Litos. Ivancito y yo creo que sí, ya está. A ver, vamos a formar equipos. Creo que Altendo. Bueno, Ivancito hace un rato que no juega, pero no sé si Altendo ha jugado o no. Marco creo que ha entrado antes, Ivancito también. ¿Vale? Así que venga, equipos listos. Te voy a reventar, que soy retrasado. Luego cambiaremos el code, ¿vale? Lo iré cambiando. Y así podéis entrar un poco más todo el mundo. Venga, 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 venga. Haré una cosa, pondré el code de la nueva partida en el Discord de patrocinadores, para que los patrocinadores siempre quieran entrar un poquito antes. Voy a poner el code del siguiente. Del siguiente de esto. Les voy a poner. Os pongo el código de la siguiente partida por si queréis entrar antes. Vale, y ahí lo tienen preparado. En cuanto acabe la partida pondré activado el código. Vi que yo soy antes espectador. ¡Ay! Si es que la acabo liando siempre. Perdón. Si es que la lío, es que es complicado, eh. Bueno, en verdad es sencillito, pero como soy tan retrasito, la lío. La lío. Madre mía, qué palizote les vamos a dar. Qué palizote les vamos a dar. ¡Oh, Naguito! ¡Naguito! ¿Pero cómo me revientas? Estoy con Litos, que es nuestro Patreon. Tomás y sí o Tony. Pues venga. Y no sé si me acabo de lanzar la muerte. Creo que me ha lanzado la muerte, pero bueno, no ha muerto del todo. Así que guay. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Perfecto. Zonas nuestras. ¡Oh! Ahí hay un duelo ahí a saco con las zonas, ¿eh? ¡Toma, Naguito! ¡Muere, Naguito! No es nada personal, Naguito. Ha sido por el bien de la comunidad. Ana me encanta porque dice, aunque haya código, seguirá mirando los repetidos. ¡Madre mía, Ana! Ana está ahí controlando el cotorro. Cuidado, cuidado, cuidado. Venga, a ver si conseguimos mantenernos más de 2 segundos. Me voy a ir porque me van a dar pal pelo. Mira, este está aquí, en plan modo calamar. ¡Vamos! ¡Morrid entre terribles sufrimientos! Y ya veréis que ahora les voy a lanzar los misilacos y van a morir más aún. Más aún. Más aún. Venga, 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 venga. ¡Hop! ¡Hop, hop, hop! Mira, una ventaja nueva que acabo de darme cuenta de los Patreons es que podrán mirar. Podrán mirar el código antes que nadie para poder jugar conmigo antes que nadie. ¡Qué buena! Vigilad, vigilad, vigilad. Quedan 2 minutos 40, pero tenemos las zonas bastante controladas. No nos metáis contador, por favor, ¿eh? No nos metáis contador. No, se han metido en contador.
¿Por qué siempre me mete en contador? No lo entiendo. Mira el Tendo, ahora está todo loco el Tendo. Madre mía. Me gustaría ser amigo de Bjunkent Golf. A ver, 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 a ver. Si te haces... ¡Ay! Si te haces Patreon, ya sabéis que los Patreons, soy un pesado, pero los Patreons, sois amigos directamente míos, ¿vale? Porque obviamente somos tropocientos mil millones en el canal. Bueno, millones no, pero somos muchos en el canal. Y no tengo la capacidad de la Switch para aceptaros a todos y que todos estéis contentos. Entonces, una de las ventajas de ser patrocinador es que automáticamente, como le hemos hecho a Alejandro, lo acepto y lo añado como favorito. Entonces puede jugar conmigo siempre que quiera. Siempre que haya torneos, siempre que haya vídeos. Oh, shit. Al Tendo, ahora mira al Tendo como revienta, ¿eh? ¡No! Matadlo, 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 matadlos. No estés deprimido, Lázaro Morcillo, que estoy muy bien. Tienes que comer y ponerte fuerte para crecer mucho. No te preocupes por mí, que yo estoy muy bien. Mira, mataba al Tendo. A ver, pesaos. ¡Qué tíos más retrasitos estos! ¿Me vendrá alguien por aquí, no? Ah, pues no. Pensaba que me iba a venir alguien por ahí. ¿No hay nadie? ¡Oh! Están todos por ahí. Pues venga, aprovechemos estos segundos que tenemos de paz y calma. Bien, 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 bien. ¡Oh, al Tendo! ¡Matadlo, matadlo, matadlo! ¡No, tío! Ahora aquí vamos a meterles un contador. Bueno, un contador, que nos iban a descontar un contador nuestro, que la verdad es que teníamos muchas ganas. Venga. Madre mía, le he reventado el Pokémon, ¿eh? A ver, conseguid. Conseguid. Buah, me están dando, me están dando mucha tinta lila. Y no me gusta la tinta lila, me gusta la tinta verde. No me había fijado en estas bolitas. Madre mía, pero ¿quién me ha matado? Ah, por arriba, la brocha. Digo, si no puede ser, si no he visto a nadie. Vi, pero como yo soy especial, me pondrás de favorito. Prórroga. Bien. Buena, buena, buena. Vale, Patreons. Os he puesto el código, ¿vale? El código del siguiente. Quien quiera entrar, ¿vale? ¡Buena vi, hombre! Por supuesto, hemos ganado a tope, Litos. Si es que lo hemos reventado, lo hemos reventado todo. Perfecto, perfecto, perfecto. Litos, por cierto, ¿me sigues por Discord? Lo digo porque te puedo añadir al grupo de los Patreons, ¿vale? Para que veas el código del siguiente. Del siguiente y te puedas meter si quieres. A ver, voy a mirar si Litos me sigue. Porque Litos será Litos, me supongo. A ver, a ver, a ver, a ver. No lo tengo a Litos en el Discord. Pues no. Creía que sí. Vale, fijar clave. Perfecto. Ahí está, creo que he puesto bien el código, ¿no? A ver si ahora he puesto otro código y la voy a estar liando. Sí, vale, 4545, perfecto. Vi, yo me meto con el Zelda, que estoy muy viciado ahora. ¡Ok, Litos! Un besito muy grande. Gracias por jugar un ratito. Vale, y vamos a poner... torre. Torre, venga, sí, torre. Y lo vamos a poner... en cantera tintorera. Y vamos a ver si entra una cuenta de Discord, pero por el momento estaré en YouTube. Mira, Ana, que hemos hecho ahí de la gente que entra a repe, ¿eh? No veas. No veas, está a tope. Al Tendo entra a... pero vamos, o sea, entra en plan... súper rápido el tío. Ahora me dice, vi, ya sabes, todavía no empieces. Los tiene ahí todo súper controlado, ¿eh? En serio he dicho el código en voz alta, soy retrasito. Bueno, da igual, no pasa nada. A ver. Sí, Otoni, igualmente creo que de los que están en el chat ahora de Discord, creo que no hay nadie que pueda entrar porque no me contestan. Creo,
Igualmente pensad que el código que he dicho en voz alta ya lo había escrito antes de empezar la siguiente partida. O sea, la anterior partida ya lo había escrito en el chat. Venga, vamos a formar equipos. Y yo creo... Venga, chicos, y a ver qué me dice. ¡Ah, Navi la está escribiendo, chicos! Esto es como... es la emoción, es como si viniera Papá Noel todos los días, ¿sabes? Es para ver qué pasa. Nata, yo ya lo tengo viviciarlo. A ver qué me dice nuestra querida Patreon Ana. Ya sabéis, no enfadéis a Ana, ¿eh? Que esta Ana nos tiene a todos controlados, ¿eh? Nos tiene a todos controlados, fíjate. Yo creo que... si Otoni es repe, Naguito es repe, Ivancito, bueno, es que todos son repes, así que vamos a darle a los que hay y ya está. Repes, Naguito, Ivancito, Altendo y creo que... y Godi Gabri. Vale, mira, vamos a poner ahora a Naguito como espectador. Altendo. Sí, Otoni yo juraría que también, ¿eh? Pero bueno, vamos a poner a estos, como tampoco pasa nada. Gracias, Ana, por esas labores que estás haciendo para la comunidad. Esther Illuminati, soy Illuminati. Ya no acepto amigos. Ah, es que tengo un montón de gente. La verdad es que me está siendo muy complicado agregar a todo el mundo porque hay un montón de gente. Pero es que no sé si llegáis a imaginar la cantidad de solicitudes de amistad que recibo. La que limpio y luego limpio y de seguida se llena, tío. Es algo alucinante. O sea que, mira, Altendo no quiere ser espectador. ¡Altendo, dale ya, hombre! ¡Altendo! Ya está, os tengo a todos controlados. Madre mía, chicos. Madre mía. Venga, chicos, que llevamos casi 2 horas y media de directo. Menos a mí, Vi, yo soy independiente, Ana, y no me tienes fichado. Pon Asalto a Almeja, la siguiente, Alexa Contreras. Es que el Asalto a Almeja la pondré, pero es que no me llama la atención, ¿eh? No me llama la atención, no me acaba de llamar la atención el Asalto al Mejis, no sé por qué. Y mucha gente le pasa, ¿eh? Mucha gente le ha pasado que el Asalto al Mejis no acaba de cuajar. Es como, bueno, es como algo en plan, bueno, pues ahí está. En modo torre hemos jugado en este, sí, creo que sí. Voy a darles pa'l pelo. Sabía que ibas a venir por ahí. Madre mía, casi mato a los 4, ¿eh? Y hubiera matado ahí y hubiera matado a los 4. ¿Hay ronda de saludos? Oh, espérate, porque no tengo controlado el número de likes. No sé cuántos likes llevamos. Oh, si llegamos a los 100 likes, hacemos rondis de saludos, chicos. Si estamos ya casi a los 100 likes, dejad un likey. Madre mía, madre mía. A ver, ¿por dónde va la maldita torre retrasita? Estoy muy perdido, con esta de este. ¿No puedo subir por aquí? ¿En serio? Vale, hemos matado a Igor y Gabri, que la estábamos liando. Venga, vámonos. No digas a los repes en voz alta. Vale, Ana. No pasa nada. Si es para pasárnoslo bien. Ya sabéis que no podéis jugar todos conmigo, pero no porque yo no quiera, sino porque es que es imposible, me es físicamente imposible que todos juguéis conmigo. Madre mía, qué muerte y devastación que crea Vi, ¿eh? ¿Has visto? Me pongo en la torre y vuelvo a irme. Y me vuelvo a estar en la torre. Oh my god, pero bueno, hemos adelantado bastante, Me está empezando a doler un poquito la cabecita, chicos. La cabecita retrasita. A ver, pero ¿cómo consiguen? ¡Buah, Luis! Me ha reventado, Vale, chicos, hay 100 likes, así que en cuanto acabe esta partida, anunciaremos. En cuanto acabe, haced ronda de saludos, ¿vale? Pero solo cuando acabe la partida. Cuando acabe la partida ya podéis empezar a decir, Vi, salúdame, porfis. Y yo os saludo, pero cuando acabe la partida, ¿vale? Vámonos.
aquí para matar a ese pobre, ¿sabes? Venga, vamos, 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 vamos con la torre. Oh, shit. No me ha dado tiempo a lanzarle los misilacos. Vi para cuando sea necesario. No vas a jugar con dolor de cabeza. Lo sé, lo sé. O sea, me está empezando a doler bastante la cabeza. Así que ahora decidiré si sigo con el directo o no. Porque obviamente primero tengo que estar bien y... ¡ay! Y recuperado y a tope con mis subs. Además que viene un fin de semana frenético, chicos, para el canal, entre el Splatfest, el torneo y todo. Vais a tener un montón de cosas suculentas y divertidas en el canal, lo sé, Ana, que nadie te va a odiar, hombre. Si es de, es de cachondeo. Es de cachondeo, si es para pasárnoslo todos muy bien y divertirnos. Y que pueda jugar el mayor de gente posible. Eso es lo que busca Ana, claro. Vale, muy bien. ¿Cómo morir en la cinta transportadora esta? Madre mía. Laura López me dice, no juegues con dolor de cabeza. Madre mía. Madre mía. En cuanto acabe la partida, chicos, haremos rondis de saludis. Así que ya sabéis, en cuanto acabe, en cuanto acabe, en cuanto acabe, dejad vuestro saludi. Pero solo en cuanto acabe, ¿eh? Oh, que se me va. Buah, qué buena ha sido Tony, ¿eh? Cómo revienta. Es verdad, Ana Ávila, en breves directo con Patreons. Jugando a Splatoon con Patreons. A ver. Qué buena ha sido Tony, con el de este. Qué devastador es, súper devastador. Me lo apuntaré. Me lo apuntaré para las próximas. Madre mía, madre mía, madre mía. Hay que defender la torre, hay que quitarles de la torre. Hay que quitarles de la torre. Que no avancen más de lo necesario. Bien, torre conquistada. Perfecto, chicos, pues venga, ronda de saludos. Empezad vuestros super saludos. Que os voy a ir saludando a todos, todos, todos. ¡Pim! Venga, chicos, rondis, rondis de saludis. ¡Hola! ¡Hola, Alejandro Ayala Guzmán! Firma los calzoncillos de Altendo, vale. Yo los firmaré y se los enviaré por correo electrónico físico. Un saludito para... al final, cuando es el directo con Patreon, Alejandro Gamer. Dentro de muy poquito. Saludo a Mónica Galindo, a Alejandro Gamer, nuestro Patreon, a Lenin Fernández, a José Fan Club de Marc Márquez, Natacross08, a Alejandro Ayala Guzmán, Paqui Sese, a Urciabat, Marcolero 1346, Muñoz Zubiri, a Mario Luigi Crack, Celiblue Inglink, Laura López Lencina. Claro que te saludo, Paqui Sese, Gabriel González Games, Alejandro Ayala Guzmán, Paqui Sese, Pati Guzmán, Naguito, Alexa Contreras, Lázaro Morcillo Gómez, Paqui Sese, Tony Macaroni, XD, Chisa, Pati Guzmán, John McVicar, Miozotti Díaz, Jorge 491 Encinas, Tony M.V. Trif. Saludos a mi perra, se llama Keka, le doy un trozo de pan. Bici, saludos a mi perra, que se llama Keka, le doy un trozo de pan. Un saludo y un trocito de pan para Keka. A Ana Ávila Molina, madre mía, Miquel Coy, Alejandro Iván Gerardo Mena, a Jorge 41 Encinas, ya te he saludado, Tomás Farro R, soy Tomás de las otras partidas, Altendo 64, Ana Ávila ya lo hemos saludado, Muñoz Zubiri. Y chicos, paramos la ronda de saludos por aquí. Super saludos, super guays, super destes. Y chicos, creo que con vuestro permiso, si me dais vuestro permiso, como llevamos dos horas y media casi de directo, si queréis, como me duele un poquillo la cabeza, si me dejáis, acabamos el directo ahora, ¿vale? Y el siguiente directo, cuando juguemos al Splatfest y cuando esto lo ampliamos media horita más antes jugando con suscriptores, igual que hemos hecho ahora, ¿vale? Lo digo más que nada porque no quiero tampoco estar aquí en plan y desanimado. Carlos Fernández, un saludo, saludame que yo me acordé de las rondas. Chisa, es verdad, chisa. Así que si me dais el visto bueno, voy a hacerlo. Ultraboy, un saludo. Octog, un saludo. Carlos Fernández, super saluditos. Así que voy a esperar a ver qué me ponéis en el chat. A ver si queréis y me dejáis. Saluda a mi pájaro. Un saludo para el pájaro del Lázaro Morcillo.
Pa' que se sé, me voy a ir a tomar una aspirinita. Claro, vi, la salud es lo primero, Natacross. Te doy mi permiso, Naguito. Trif, el perro está feliz. Marco Alero dice, sí, descansa. Mario Luigi dice, vira al Discord. Vale, o sea que sí que me dejáis que me vaya en paz. Así que nada, por cierto, chicos, estamos esperando a que se unan los nuevos patrocinadores. Ya sabéis que podéis jugar conmigo en el Splatoon cuando queráis, siendo patrocinadores. Os añado de forma inmediata en mi lista de amigos como favoritos, ¿vale? Para jugar tanto en directos como fuera de los directos, así que es una manera de esto. Damos la bienvenida a Alejandro Gamer, que es el nuevo patrocinador, ¿vale? Pues claro, vi, hace el directo más temprano en el Splatfest. Sí, en el Splatfest haremos directo más ratito y ya está. Así que nada, chicos, pues con vuestro permiso, y ya que hemos estado bastante rato en directo con todos vosotros y me lo he pasado súper, súper bien, os espero ver en los próximos vídeos, ¿vale? Anunciaros que he puesto un vídeo en el canal esta misma tarde anunciando el Spyro Reignited Trilogy. Ir a echarle un ojo, dejadle un like y likey. Por cierto, para los que no lo sepáis, podéis ir al canal de P, que se llama Petoys, ¿vale? Que hace ahí sus cositas de juegos, que de muñequitos, que tiene colección de muñequitos de Super Things y de todo, tienen muñecos de todo tipo. Haremos unboxings de cajas de muñecos enteras, ¿vale? Yo os aconsejo que os vayáis a su canal, ya que es peloquillo, necesita vuestro amor, vuestro apoyo, y a él le haría mucha ilusión. Voy a hacer spam, ¿vale? El spam es mío, ¿vale? Así que ya lo sabéis, activad la campanita para recibir todos los vídeos, dejadle todos los mensajes. Pondrá un vídeo por semana, así que no podéis suscribiros y verlo cuando os apetezca. Y no son pesados los vídeos porque duran 10 minutitos y es uno por semana. Y podéis dejar vuestros comentarios de amor, de apoyo, podéis pasárselo a vuestros amigos, a quien queráis, para que P tenga spam, para que P tenga una comunidad tan guay como la que tenemos aquí en Viciarlo. Así que nada, chicos, yo me voy a ir despidiendo ya. Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho. Siento tener que irme un poquito antes, pero no. Os prometo que esta media horita que me voy de antes, os la recompensaré en el siguiente directo, en el Splatfest. Media horita antes jugaremos con subs fuera del Splatfest, es decir, en partidas privadas. Así que nada, yo me despido ya de todos vosotros. Muchísimas gracias a todos los que estáis ahí. Y nada, chicos, nos vemos en el siguiente directo, que será dentro de muy poquito. Y en el torneo, chicos, que tengo muchas ganas de echar en el torneo de youtubers. Es mucha emoción a ver cómo nos va el torneo. En fin, nos vemos, viciados. Un besito muy grande, pasad buena noche y nos vemos. Bye, bye.